adolescencia aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, tenemos tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. Déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Bájale un pelo a la luz que está como incandescente. El único programa de televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Y se autoproclama. Este es el único programa que se autoproclama como el programa con más rating de la televisión. Así que un aplauso para nosotros, señores. Un aplauso para nosotros. Y también, bueno, no, yo por ejemplo puedo autoproclamarme como una persona que tiene una cabellera frondosa, así que dejé ser calvo. Así. Aprobado, señores. En un país en donde estuviésemos transitando por un capítulo de la sexta temporada de Game of Thrones o de House of Cards, pues han pasado una serie de acontecimientos. Yo quiero desde aquí mandarle un saludo, mandarle una buena vibra a ese pueblo de Chávez, a ese pueblo bravío, a ese pueblo que defiende sus intereses, a ese pueblo, por ejemplo, nosotros estuvimos, mírenme, autoproclamado presidente intrauterino de BTV. Así que, por favor, señor Freddy Ñáñez, tiene 2 minutos para desalojar venezolana de televisión, autoproclamado presidente de BTV, señores. No estamos creyendo en nadie, no estamos creyendo en nada. Es más, la otra semana llego y me autoproclamo ancla del programa El Mazo Dando, señores, para que sea serio y se organice. Y empezamos nosotros con este asunto que si no fuese que tuviese unos grados, unos altos grados de densidad y de seriedad, pues obviamente estuviéramos ahorita todos burlándonos. Estuviéramos ahorita todos gritando por la memeología, es decir, la capacidad que ha tenido el pueblo venezolano para mamarle gallo a Juan Guaidó, para mamarle gallo a cada uno de esos personajes que están transitando por la ignorancia más supina, por la ignorancia más estruendosa. El pueblo venezolano ha pasado por diversos factores, diversas etapas. Empezamos con ese videoclip porque es prácticamente lo mismo. Un presidente autoproclamado, una jauría de caníbales diciendo sí, y ahora sí vamos por los chavistas. Hoy es 24 de enero. Es para que nosotros no estuviéramos aquí. Es para que aquí estuviera, señores, buenas noches, para papán, papán. Es para que estuviera aquí Carla Angola. No te veo, Carla Angola. No te veo, Kiko Bautista. No te veo, Marianela Salazar, sentada aquí. No te veo, Ravel, siendo presidente. El único presidente de este canal, ponme nuevamente el insert, es Pedro Carvajalino, presidente de Venezolana de Televisión. Aprobado. Proclamado por las justas luchas populares, por la reivindicación más eterna de plantearlo aquí en la sede Venezolana de Televisión. Ahora bien, se están moviendo las fichas de este ajedrez político, de este ajedrez comunicacional. Por ahí han salido algunos países. Nosotros tenemos una fotografía, y hay que decirlo, en esas fotografías vemos unos camiones apostados al lado de la embajada de Estados Unidos. ¿Se está yendo la gente de Estados Unidos? ¿Va a quedar el equipo mínimo de la embajada? ¿A quién le está aceptando la orientación? ¿El señor Guaidó o Guaidó? ¿Perro blanco, perro de blanco, perro de Trump? Un muchacho que todavía está transitando por la pubertad política. Tiene 35 años. La misma edad de este cuerpecito. ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan ese muchacho en donde le generaron las condiciones adecuadas para que el ego empezara a transitar? Ese muchacho no camina, se eleva en su mojón mental. Porque un presidente de los Estados Unidos dice, no, yo el que reconozco a Juan Guaidó. Y el pueblo de Chávez que votó por Nicolás Maduro, que le ganó a Capriles Radosky, que le ganó a Henry Falcón. ¿Dónde queda ese pueblo? ¿Lo invisibilizamos? Y ustedes que cambiaron toda
la arquitectura de la guarimba. ¿Quién está saliendo a la calle? Esa gente que está saliendo, y yo tengo que decirlo por la calle del medio, el barrio. Este es mi llamado al barrio. Este es mi mensaje al pueblo que vive en los barrios de Caracas. ¿Son ese sector del AMPA representantes de sus intereses? ¿O ese sector del AMPA que estaba, por ejemplo, en algunos sectores, no son los que han venido quemando a señoras, por ejemplo, que distribuyen el CLAP, que organizan, ¿verdad?, al pueblo venezolano para que lleguen los beneficios a la población más sentida, más vulnerable? ¿No es ese sector que te toca la puerta y te dice, esto es mío, ah, me quedo con esto, los alimentos son míos, usted no tiene derecho a la caja porque llegó el AMPA y el AMPA está mandando? ¿Ese sector es el que les va a defender a ustedes? ¿Por qué en esta oportunidad no pusieron a los hijos del Este a entrompar en la guarimba? ¿Por qué tiene que ser a las 8 de la noche? 9. ¿Por qué están haciendo un supuesto estado de sitio? No se puede mover nadie en el barrio porque llegó el AMPA seria. AMPA seria. ¿Ah? Un muchachito de 16 años con fotos, con fotografías, con 3 granadas, con un fusil. Ese muchacho, que también es una responsabilidad nuestra, pero es el muchacho que está siendo utilizado por los sectores de la burguesía, que cuando ellos logren su objetivo, le van a decir, ustedes ya no me sirven, mátenlos a todos. Acaben con ustedes como expresión, porque nada más lo utilizamos para unos ciertos intereses. Y les están diciendo, salgan a la calle, hagan lo que les dé la gana, roben, lancen granadas. Guaidó, ¿qué creaste? Primero Justicia, ¿qué creó? Ahí están. El barrio se siente representado en sus intereses por ese sector. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Lo que está pasando en Petare es inadmisible, desde todo punto de vista, inclusive para la población de los barrios de Petare. Ah, hemos creado un monstruo. Ellos van a frenar a ese monstruo. Hoy lo decía una muchacha en WhatsApp. De día me roban y de noche defienden mis intereses. ¿Qué es esto? ¿Ah? Roban motos, roban carros. Cuando la gente está esperando en la cola de las camioneticas, te llegan y te asaltan. Ah, ellos ahora son los defensores a ultranza. Los paladines. Ah, los paladines de la justicia. La burguesía ha utilizado a un sector del AMPA para lograr sus intereses y para decir, es que todas las manifestaciones son en el oeste de Caracas. ¿Y por qué no están saliendo en el este de Caracas nada? Porque simbólicamente no les interesa cerrar nuevamente Santa Fe, cerrar Altamira, no les interesa. Ellos quieren que el parampampán se cree en el barrio. ¿Hay problemas en el barrio? Los hay. Pero no es bajo esta actitud que nosotros vamos a lograr resolver algún problema en Venezuela. Hoy apareció Mike Pompeo diciendo, les ofrecemos 20 millones de dólares. Tú sabes que hay una empresa que se llama Euroclear, que tiene 1.200 millones de dólares frenados para compra de medicina. Nosotros necesitamos 20 millones de dólares. Olvídense de eso. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares son 4 apartamentos de la burguesía en Estados Unidos. Quiero que lo sepan. El apartamento nada más de Enrique Capriles en Nueva York cuestan como 4, como 3. ¿Ah? La casa de Julio Borges en Bogotá cuesta como 2. Y para usted de contar. Así que le hacemos el llamado. Cantos de sirenas hay muchos. Esperanzas fabricadas para que supuestamente la gente asuma. Estamos a 24 de enero. Yo veo a Nicolás en Miraflores. Yo llamo para Miraflores y el que me va a contestar es Osilia o Nicolás. Y en su defecto Escalona. Y en su defecto el compañero Escalona. Pero yo no los veo a ustedes. Ahora bien, Guaidó es presidente de la República y es presidente del Parlamento, o ya yo tengo que decirle presidente a Zambrano de Acción Democrática.
Es más, nosotros vamos a hacer una vigilia desde la otra semana, todos los días. Queremos que Guaidó vaya para la asamblea. Vamos a ver si va. Y Estados Unidos y Donald Trump está haciendo el ridículo de la historia. Es más, Trump tiene el gobierno cerrado. ¿Ustedes saben cuánto ha perdido por no tener el gobierno cerrado? Que no le pagan a los funcionarios, que no recogen las basuras en las calles. Han perdido más de 6.000 millones de dólares. A la Fuerza Armada. ¿Qué le dijeron a la Fuerza Armada? Si damos el golpe de Estado, el de menor rango, o sea, hay tipos que son, que pueden llegar a ser, asumir a alguien del jefe de Estado Mayor y son comandantes, son generales ya, sin haber logrado los ciclos. Quieren hasta implosionar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La quieren caotizar. Y amanecimos esta semana con unos muchachos. La cosa está pelúa, sí. Pero ¿qué es lo que estamos queriendo nosotros? Que nos dejen comprar las medicinas, comprar los alimentos y que desde Estados Unidos no se nos diga, este es el presidente, asuma. Porque si no, lo vamos a bloquear, le vamos a bloquear las cuentas, le vamos a bloquear el petróleo. No, hermano, nosotros estamos decididos a ser libres. A no ser una democracia tutelada. Y a no crear movimientos sociales supuestamente de maletín en donde van a defender los intereses de la gente, pero salen a protestar con un fusil R-15, ¿ah?, con una AK-47 y con 4 granadas. Eso es protestar. Al pueblo de Venezuela le decimos, si ellos quieren ganar las elecciones de la presidencia, nosotros le hemos dicho que no. Ahora bien, Guaidó, yo quiero que de aquí al 23 de febrero tienes que convocar unas elecciones. Y yo vamos a ver quién va a ir para esas elecciones. Porque usted es presidente por un mes. Según, o sea, el 23 de febrero, hermano, si usted no lanza las elecciones y Tibisay no te hace caso, hermano, vas a llevar una cachetada con una chola petrolera. Mojada. Y vas a hacer el ridículo de la historia. Y te lo voy a decir, Guaidó. Cuando Freddy Guevara andaba en unas, recibí hasta 10.000 retweets. Revisa un tweet de Freddy Guevara ahora. 500 retweets. Pero para insultarlo. Hermano, te construyeron, pero te van a desaparecer de la faz de la historia y de la política. Vamos a ver con las noticias rapidito. Rapidito. Pompeo, Estados Unidos está listo para proporcionar más de 20 millones de dólares. Hermano, no necesitamos 20 millones de dólares. ¿Qué es esto? ¿Ah? Un chiste. ¿Qué es esto? 20 millones de dólares en ayuda humanitaria. Ajá, ¿quién lo va a recibir? ¿Lo va a recibir Carneiro por allá por el puerto? ¿O tú tienes a otro gobernador paralelo, Guaidó? ¿O vas a traerte a Olivares para que venga para acá a que recibir la ayuda humanitaria? Es lo que no entendemos. Además, deberían entrar todas las personas por el aeropuerto que fueron militares, que participaron del golpe, porque tú lo vas a recibir. Tú tienes un Jaime Vizcaíno, por favor. Ya tú no existes, Vizcaíno. Así como no existe Freddy Ñáñez. Porque nosotros decidimos hoy autoproclamarnos en esta cuestión, en esta guarandinga. ¿Ah? Yo, por ejemplo, yo tengo un grupo en el WhatsApp de mi casa. Ya no eres el administrador del grupo, ahora es Guaidó. Y yo decía, pero verga, este tipo hasta me quiere quitar, o sea, la administración de un grupo de WhatsApp. De tu casa. De mi casa. ¿Ah? Se metió a juro al grupo de WhatsApp. No, hermano, la vida no puede ser así. Vamos con la siguiente noticia, señor director, y es la siguiente. Putin expresa su apoyo al gobierno legítimo de Venezuela en una conversación telefónica con Maduro. Aquí está. Ahí está. ¡Ay, a mí me apoya Estados Unidos! A Maduro lo apoya Putin y lo apoya China. Y la Unión Europea todavía no se ha puesto de acuerdo. Y hoy, de 35 países, 16 votaron a favor de Estados Unidos. Y de Guaidó, 19 están en contra. No hubo mayoría en la EVA para reconocer a Guaidó como presidente. Mírale la cara al señor Almagro, brother. ¿Tú crees que esto qué es? ¿Esto qué? La política es una caricatura perenne. No, hermano. La política es algo serio. ¿O es que acaso nosotros desde aquí, póncheme acá, ven acá. Vengan acá. Si esto llegara a materializarse. Yo puedo poner desde acá el presidente de Colombia a alguien de la FARC. ¿Tú te imaginas? A Iván Márquez. Lo autoproclamamos desde Venezuela con los 6 millones de colombianos que hay aquí. A Iván Márquez como presidente de Colombia. O podemos poner a Piedad Córdoba, ¿verdad?
¿Lo podemos poner? ¿Qué cachetada al derecho internacional? ¿Qué cachetada a la diplomacia, hermano? ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Están destruyendo todo lo que le ha costado a la humanidad construir en el ámbito de las relaciones diplomáticas. Lo están destruyendo ahorita por un afán del petróleo, del coltán, del agua. Oro. Del oro. Vamos pues con la siguiente noticia, señor director. Pónchamela ahí. Diosdado se reunió con Guaidó. Guaidó, ajá, échate para atrás. Ya Guaidó salió diciendo, no, a ese señor no se le puede creer ni la mentira. ¿Te reuniste o no te reuniste? Habla, es la claro, pregunta. Habla claro. Habla claro que te reuniste con Diosdado, así como se reunió Leopoldo López, así como se ha reunido todo. Si se reúne Leopoldo López, mire, señor Guaidó, si Leopoldo López pidió ayuda y llamó a Diosdado, hermano, sácame de esta, que creo que me quieren matar. Y la familia de Leopoldo López permitió que Diosdado se metiera en un jeep blanco, le dijera a Leopoldo López, métete para acá, y manejándose lo llevó para el Tribunal Supremo de Justicia. Tú, Guaidó, que quedaste de segundo en las elecciones en Vargas. Le ganó Malapraxi. Le ganó Malapraxi. Le ganó otra señora ahí que se me olvida el nombre. Malapraxi y una señora que tomó Diente Cotufa. Ajá. Entonces, hermano, ¿te reuniste o no te reuniste? Es una cuestión de seriedad. Estamos hablando de los intereses de un país. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Venezolanos en Ecuador retornan con el plan Vuelta a la Patria tras ataques xenófobos. Ya estaban diciendo, no, ese es el avión del presidente Nicolás Maduro, ya se va. Agárrate, porque además te escriben en las redes sociales. Además, tengo que hacer una protesta, vente para acá, vente para acá. Una enérgica protesta. Una enérgica protesta. Ayer están ofreciendo $300 por la cabeza de los integrantes de Zurda Conducta. Nos estamos sumamente ofendidos. No falta de respeto. Eso es una estafa al AMPA. Nosotros costamos más de $300, hermano. ¿Dónde pasa? Pues yo con esta mamazón que tengo aquí. Agárralo. ¿$300? ¿En dónde? O sea, ¿qué es esto? ¿Tú crees que todo esto lo hemos logrado? No lo hemos logrado a pulso. Como para que tú ofrezcas $300. ¿Ah? Es que me enerva, de verdad. Ah, me enerva, cálmate, Pedro. Cálmate. Está el agua, Pedro. Está el agua. Cálmate. Pasamos de un muchacho que mostraba las nalgas y ahorita él quiere ser presidente de la República. Y por Zurda Conducta estamos ofreciendo $300. ¿En dónde queda? O sea, ¿por qué son tan pichirres? Son 9 años. Hermano, no se puede, hermano. Es más, autoproclámame nuevamente presidente de Venezolana Televisión. Quiero tu renuncia ya. Por favor, pónmelo en el pip. Pónchamelo aquí. Ahí está. Porque si yo me autoproclamo presidente de BTV y me autoproclamo como una cabellera, que soy un personaje, bueno, con un vientre definido y con una cabellera, una cabellera frondosa. Vamos a ver cómo se autoproclama la negra en los inserts. Vamos a pónchamela ahí. Pónchame a la negra. Vamos bueno, a autoproclamar ahorita, negra. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Bienvenido a Zurda Conducta. Vamos a ver, por ahí está la sorpresa, por favor, el degenerador de caracteres. Ya estaba listo. Ya ahí Francis está. Colina. Mira, degenerador. Pedro, usted que es el presidente del canal, por favor, ponga orden allá arriba, Pedro. Por favor, nosotros queremos proclamar el día de hoy, de verdad, a la negra como ministra de Comunicación e Información. Así que, pónchala, por favor. Señor Jorge Rodríguez tiene aproximadamente... No, mentira, jefe, yo con usted no me meto. Tiene 72 horas para que entregue el cargo. Que le va para abandonar el cargo. La torre ministra del ministro. Yo no. Yo en este caso... Mira, yo te digo algo. Tienes miedo. Mira, ministra de Comunicación. A partir de ahora, bueno, por ahí vendrán sorpresas pendientes y vistas, señor Jorge Rodríguez. Yo me he proclamado presidente del sindicato de BTV. Gracias por su servicio. Pasará nuevas tareas ahora en adelante. Entonces, bueno, se merece unas vacaciones para que la disfrute ahí con el pequeño Lucas Bantroy ahí en su casa y juegue a Tuna que Tuna. Bueno, una semana de locura, ¿verdad, Pedro? Y de responsabilidades muy, pero muy, muy, muy grande. Y concuerdo contigo en todos los aspectos, sobre todo, ¿qué va a pasar de aquí a 27 días? Lo dijo hoy el presidente Nicolás Maduro en el inicio del año judicial en el TCJ, en el que, de verdad, pues, según, porque el otro está en Colombia, no sabemos también cómo es eso. ¿Qué va a hacer cuando la gente que él les ofreció desde una plaza pública que iba a haber elecciones y no se ven? O como se lo resumió en pocas y dignas palabras la compañera Tibisay Lucena, que es, bueno, la rectora del Poder Electoral. ¿Vas a desconocer el poder el cual ayudó a elegirte a ti como diputado de la República, aunque estén en desacato? Entonces, aquí es donde vienen las grandes contradicciones. Un muchacho que primero se le conoció el trasero antes de conocerle la cara, porque eso fue lo que lo impulsó él
en la lucha política, bueno, aquella marcha que salían y se bajaban los pantalones. Entonces, ahora en verdad tú, que como decía mi abuela, que en paz descanse, no tienes carne para una empanada, muchacho. Te dejaste llevar por esa vorágine de loco, en los adecos comiendo cotufa, viendo el espectáculo tan denigrante que están haciendo, porque ellos están calladitos. Y esa es una lectura importantísima que hay que hacer. Yo no he visto a Henry Ramos montado en ningún bochinche, ni mandando Twitter, ni reconociendo. Pendejo que fuera. Porque saben el desastre que están haciendo. Incluso muchos filósofos e intelectuales de la derecha venezolana se lo han dicho. ¿Qué es lo que están haciendo y qué están construyendo con ese muchacho? Hicieron un gordo, lo están criando para el matadero, para dentro de 27 días lanzarlo y ver qué otra locura más ellos se lanzan. Y sobre todo el tema internacional. No sabes la responsabilidad que vas a tener en tus hombros cuando aquí empiecen los países a levantarse contra Estados Unidos por querer ser presidente en un mundo raro que te acaban de construir. Así que yo te recomiendo que sigas los consejos que te dio el compañero Diosdado Cabello ese día que hablaste, que estabas muy asustado. Y le dijiste que te sentías presionado y terminaste haciendo otra cosa que no fue la palabra que diste, porque ni siquiera palabra de tipo tienes. Buenas noches, ciudadano Osvaldo Rivero. Buenas noches, ya Francisco Lira, Pedro Carvajal y todos están por aquí. ¿De qué te vas a proclamar tú? ¿O autoproclamar? No, yo me autoproclamo presidente de orgía, pues yo soy el coordinador de la orgía. Ministro de la comuna. No, me están en peo con Blanca. No vale. No, yo sigo coordinando la orgía, señores. Organización Revolucionaria Internacional Socialista, orgía, se llama así. Aprobado, así mismo es. Yo sigo construyendo el partido, nosotros podemos dejar el partido. Por lo de presidente de orgía. Orgía, pero eso sí, mañana, de orgía, bueno, vamos a hacer una cosa aquí, los trabajadores. ¿Ustedes están de acuerdo que yo me proclame presidente del sindicato de BTV? ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¿Viste? Quiero escuchar, está, soy el nuevo presidente del sindicato de TV. No voy a ser un presidente complaciente con usted, señor Freddy Ñañez, y no con usted, señor Pedro Carvajalino. No, muy bien, muy bien. No vaya a creer, saludo a la gente del sindicato, no vaya a pensar. Mira, que pero estoy ya va, a espérate, ellos. Yo aquí pensando rápidamente. Si yo soy la ministra de comunicación, quiere decir que yo soy la jefa de Pedro. Claro, claro. Pero venga, ya va, venga. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Ya va, espérate. Porque van a pasar una serie de noticias el día de hoy. No. ¿Lo tenemos ya listo? ¿Qué? El degenerador de caracteres, porque me voy a proclamar de otra cosa. ¿También? Sí. No, pero es que se vale. Ya va. Ya va, como todo el mundo aquí se está proclamando de algo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? O vamos a ir al primer video. Vamos a ir a ver el primer video, video 17, y después de ese video, que por favor... Te autoproclama de porque lo que me sea. Voy a proclamar de otra cosa. Yo me quiero proclamar en el tiburón. ¿Qué es eso? ¿What? Eso no se puede decir aquí. Puesto muy temprano. Vamos a ver el video, ya regresamos con más, que empezaron los chinazos de mango. ¡Ay, chamo! Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Bueno, señores, está el espíritu, está esa necesidad imperiosa de defender nuestra dignidad, de defender nuestra independencia, de defender el futuro de nuestros hijos, de no esperar que se acabe la república, que se destruya el Estado-Nación, que se permita tutelar la democracia de Venezuela por el leviatán moderno, por esta locura desatada, por personajes como Donald Trump, como Bolsonaro,
que están acabando con la política, que están acabando con las reglas básicas de la diplomacia, de las relaciones internacionales, del respeto a la soberanía, del respeto a la unidad nacional. Aquí, en la Constitución, no existe eso que ha planteado de que un presidente interino, el interinato no existe en la Constitución. No es que hay un presidente que se autoproclama desde Chacao o desde un edificio en el Cafetal y entonces en un mes se convocan elecciones o cada mes vamos a tener elecciones. Pero, ¿saben qué? Yo sí me voy a autoproclamar de algo el día de hoy. Tenemos el insert ahí, señor. Señor director, tenemos el insert. Aprobado. Autoproclamado como el negro del WhatsApp, señores. ¡Venga! ¡Aplauso! ¡Autoproclamado! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores! Así que agárrense que llegó Pedro Carvalho. Ay, chamo, al planeta que viene joropo. ¿Ah? Señoras y señores. ¿Ah? Esto sí empezó y empezó con ganas, empezó con dignidad, con tesón. Hagámosle a purísima. Tenemos el otro video, ¿no? Vamos a posicionarlo. Aquí no vamos a autoproclamar de cualquier cosa. Ya viene. Entre autoproclamados te veas. Entre autoproclamados, es más. Mira, tú sabes que miren, la etiqueta es numeral proclamados en ZK. Numeral proclamados en ZK. Vamos pues con el otro video. Usted escribe y proclámese lo que sea. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta, ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta, ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum. Ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. En este contexto mundial, no de recalentamiento de las situaciones políticas, sociales, en el medio de una gran crisis mundial en lo económico, en lo político, una crisis del capitalismo mundial, se hunde el neoliberalismo. Y nosotros estamos al frente. Nosotros, los venezolanos, estamos en la vanguardia, abriendo un camino alternativo al neoliberalismo, empeñados en construir nuestro socialismo. Pero las amenazas andan por todos lados. Por eso, ojo pelado, mucha unidad, mucha conciencia. Mucha movilización, el pueblo tiene que estar en la calle. Ese es el mejor seguro contra el golpe o contra cualquier otra amenaza. Por eso les digo, compañeros, camaradas, es necesario que hagamos lo que tenemos que hacer, que cada quien ocupe su puesto en la batalla. Es el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Cada quien debe asumir su puesto en la batalla.
en estos momentos decisivos de la patria. Desde ayer ha rondado por todos los rincones del país una frase: leales siempre, traidores jamás. Vamos al próximo video rapidito porque este programa de autoproclamado da para esto y para mucho más. Y ya volvemos a la zurda de Chávez. Rápidamente el video. Hoy decidí autoproclamarme emperatriz de Rusia, porque sí, porque yo lo valgo. Así que me subí a una tarima improvisada en la Plaza Roja y juré mi nuevo cargo. No, y no me vengan con que es absurdo ni con que no existe ninguna herramienta constitucional que me avale, porque si lo hacen, los acusaré de ser títeres al servicio del Kremlin. Algo así, con matices, aunque ni tantos, es lo que ha ocurrido en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de la nación, subiéndose a una tarima en una plaza. Sí, ya se lo hizo, amparándose en el artículo 233 de la Constitución, pero como emperatriz de Rusia, pedía mi ayuda de cámara que me hiciera llegar una copia de ese artículo y resulta que no dice nada de lo que los defensores de la autojuramentación dicen que dice. De inmediato, Guaidó fue reconocido por Washington y al toque, después de Washington, por supuesto, en estos casos el orden de los factores sí que altera el producto, llegó el reconocimiento de varios gobiernos latinoamericanos. Algunos usuarios de redes sociales apuntaron también que Maduro había sido destituido por Facebook e Instagram para darle un aire de mayor seriedad y legalidad a todo el asunto. Seriedad y legalidad que fue rápidamente satirizada en la red con todo tipo de autoproclamaciones a cual más delirante. Ante una situación tan disparatada provoca reír, pero realmente es algo muy serio, porque no se trata de si Maduro te gusta o no te gusta, ni de si su gobierno te parece bueno o malo. Se trata de entender por qué sucede todo esto, quién lo apoya y para qué. Se trata de aprender a denunciar un golpe de Estado cuando se produce, independientemente de tu opinión sobre quién gobierne. Se trata de descifrar el motivo de las decididas acciones de Estados Unidos en unos países en contraste con sus flagrantes inacciones en otros. Se trata de asumir que hechos como este sientan un grave precedente, casi una nueva doctrina de autoproclamaciones descontroladas dirigidas desde la Casa Blanca. Porque mientras mi autoproclamación y las que vimos en redes sociales no tienen ningún para la paz y estabilidad mundial y nadie se las toma en serio, la otra es una bomba de tiempo y está siendo aplaudida por diversos actores políticos y mediáticos. Y por eso no tiene ninguna gracia. Descuidado. Ay. Yo me proclamo tu amor. Aprobado. Yo me proclamo tu sol. Yo me proclamo tu vida. Yo me proclamo tu poesía ambulante que te persigue hasta las madrugadas. A mí que me gusta. Si me deja la puerta abierta, si me deja la ventana abierta, me autoproclamaré tu amante. A mí que me gusta la comida y que yo me proclamo el dueño de ese bollo. No, esta. Pero ya va, pero... Mira, es que el problema de... No vale. Yo me proclamo el dueño de ese bollo, bebé. Mira, en este programa de autoproclamados, porque hay un programa de autoproclamados, ajá, vamos a ver un video que realizó una autoproclamada en Nicaragua. Por, ¿verdad?, allá fueron. Fue por Nicaragua. Sí, por allá, por allá. Vamos a ver qué pasó en Nicaragua con unos autoproclamados, porque están en Nicaragua, vamos, están en Panamá, están en Puerto Rico, están en Nueva York. Hay autoproclamados por todos lados. Además, decidimos hacer un video de puro autoproclamado. Vamos, con el video que te, y que, regresamos. Que te autoproclame como Ricardo. ¿Quién es el presidente de Venezuela? El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Mire, ¿qué cargo tengo? ¿Qué cargo ostento en la noche de hoy? No sé, porque como he pasado por tantos cargos en el día de hoy, pero tengo un dilema, tengo un trastorno de personalidad. Por favor, mi psiquiatra, que venga pronto. Jorge. No he sabido asumir, pero miren. Jorge, voy a hacer diván. Tú sabes que después de ese video, el compañero Winston Vallenilla también hizo lo mismo, ¿no? Se probó, pues, a ver. Es que Siri es una aplicación que tienen... los teléfonos iPhone, pero también Samsung, ¿cuál tiene?
Sí, Google, va. O sea, que es como una especie de... Un asistente, un asistente. Es un asistente. Un asistente que tiene, que usted le pregunta una cosa por el teléfono, bueno, para que... Una dirección. Una dirección o algo y el mismo teléfono te contesta. Por ejemplo, usted pregunta a Siri... Siri, ¿Cabecemango quiere...? Cabecemango, sir, rumba. Una cosa así. No, no, pero tú le puedes preguntar el teléfono, mire, llama a Cabecemango y si tu contacto sale Cabecemango, te busca el teléfono de Cabecemango y te hace la llamada. Es una ayuda. Por ahí le apareció el contacto a alguien de la puerta amarilla. A Guaidó no lo reconoce ni Siri. Y los escuálidos son tan arrechos que andan diciendo, ay, le quitaron la ¿cómo se llama? Cuando te definen que una cuenta es oficial en Twitter... A la verificación. La verificación en Instagram. El presidente nunca ha tenido la cuenta verificada. Es más, el presidente no ha podido poner publicidad en Instagram. No lo dejan ni siquiera. Para que ustedes vean el bloqueo de las redes sociales. Y por eso nosotros hoy estamos haciendo todo esto. Estamos jugando porque, aunque es algo humorístico, la cuestión es más preocupante porque están haciendo llevar... A Donald Trump, un señor que tiene tantos problemas. Muchísimos problemas. Al presidente de España, si es que asumió o no asumió, pero Cataluña puede autoproclamar la independencia en Cataluña y el País Vasco también. ¿Ah? Si lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. O Piedad Córdoba puede ser la presidenta autoproclamada desde Venezuela con la comunidad colombiana y es presidente de Colombia. Pero este país es muy raro. Tenemos un presidente... ¿Cuándo ha existido que el presidente de la República es presidente del Parlamento? Eso no existe. Bueno, pero en la lógica... El doblete no existe. En la lógica de los escuálidos... En la lógica de los escuálidos... De los escuálidos, Guaidó le dio un golpe de Estado a Ledesma. Claro, ¿cómo Porque no? Porque Ledesma no es el presidente de ellos en el exilio. Así mismo, el presidente de transición. O sea, yo a veces uno... Mira, aquí, por ejemplo, aquí me está escribiendo Diosdado y me dice, dada la situación, tú no solo puedes autoproclamarte. También puedes proclamar a alguien a cualquier vaina. Eso. Yo en lo más profundo, si hay una vacante de obispo de Caracas, pudiera echarle pierna. ¡Vamos, dale! Diosdado, obispo de Caracas. Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. ¿Tú te imaginas eso? ¿Ah? No, podamos, ¿ustedes vamos. Se imaginan, bueno, el rictus nervioso, el ceño fruncido y el borboteo de epilepsia programada? No, pero ya va. De los sectores Diosdado, católicos. Diosdado, presidente de la Conferencia Episcopal, dando la misa los domingos, y Omar Acedo lo pone de monaguillo. Y él canta en el coro, con el coro cantando, de la iglesia. Cantando ahí en la iglesia. Yo te quiero, iglesia. Yo te quiero, sin ti mi amor, yo me misa, yo te quiero. Vamos con el otro video. El señor Cabeza de Mango estaba en San Juan. Había un cabildo abierto. Un abierto cabildo. Un abierto cabildo. El presidente de Orgías, que es mira, la organización. Mira, hoy no está, ahí está la chama, ahí está la chama. Mira, vamos a enfocar a la muchacha, a nuestra amiga de lenguaje de señas. ¿Cómo está? Te queremos mucho. Ya los compañeros de lenguaje de señas ya tienen la seña de Guaidó. Hazla ahí, ¿cómo es Guaidó? Guaidó. Esa. Guaidó. ¿Lo hice bien? Probado. ¿Lo hice bien? Lo hizo bien. Doc, ¿no? Doc. Pregúntenle en el lenguaje de señas qué significa eso. Sobre todo esto. Sobre todo esto. Cuando vamos, haces a empezar, así. Mira, vamos a empezar. Vamos a empezar como decimos nosotros en la noche aquí. Vamos a empezar con la coñaza. Vamos a empezar con los videos, ¿sí? Con el inicio. Vamos, primer round, suelta el video y ya regresamos. Hoy, martes 22, nos encontramos acá en la avenida de San Martín. De un lado, el pueblo revolucionario. Del otro lado, el sector opositor. Aquí está la respuesta del pueblo chavista. El pueblo chavista está en la calle. Vean para allá. Ahora vean para acá. Pueblo y revolución en las calles. Esto es La Otra TV. Yo firmé. Problema, pero ¿cuándo firmar para la gente tuya? ¿Y por qué no puedo firmar aquí? Coño, porque estamos concentrados nosotros. ¿Y qué tiene de malo? Porque yo estoy firmando aquí, ¿tiene algo de malo? Coño, nos intimida entonces tu firmación. Bueno, queremos. Que lo intimida mi firmación. ¿Por qué lo intimida? Ah, porque eso sale por televisión y sale por todos lados. ¿Y cuál es el problema? ¿Hay problema que lo firme? Claro, anda a firmar para allá. Nosotros estamos aquí tranquilos. Pero yo estoy molestando con que firmarlo. Claro, nada, hay declaraciones, porque eso no vale la pena. No, yo estoy mandando declaraciones porque vino solo, yo no llamaba a nadie, señora. Es que tan deligente, chico.
Se llama el diputado del circuito. ¿Cómo se llama el diputado del circuito? Diosdado Cabello. El berraco, el hueputa de la que de Cabello. ¿Sabes qué decir hueputa con yo su madre del Maduro? Señora, dígame una, otra palabra bonita como esa. ¿Cómo se llama el diputado del circuito, señora? Señora, yo me quiero meter. Yo me quiero incluir. Arrastrado. Yo me quiero incluir. Puse enchufado. Señora, yo me quiero incluir. Este lado, que está el chavismo, ellos me estaban diciendo allá que ustedes quieran un poquitico. ¡Vamos! ¡Vamos mucho! ¡Nosotros somos más! Ya va, uno por uno. Ya va, ven acá, uno por uno. Hombre. Aquellos que estaban allá, yo vi unos rostros, están como bravos, andaban ahí como que molestos, no sé. Ustedes están dando muerto la risa todo el tiempo a los chavistas, ¿por qué? Diciendo que sí quiero bono. Mira, ellos están diciendo aquí, perdón, mi amor, ellos están diciendo aquí que aquí no hay libertad de expresión. Que no hay libertad de expresión. Si aquí no hubiera libertad de expresión, ellos no estarían ocupando ese espacio allí. Sí, ellos estarían ahí porque ya los hemos hecho ir de ahí. Si quiero bono, si quiero plata. No solamente ocupando ese espacio, sino provocando. Sí, quiero bono. Sí, quiero plata. Con mi presidente que se llama Nicolás. Quiero hablar, mire señora, venga acá. Ustedes los chavistas. ¡Devuélvanos al canal, la patria! Ya va, un momentico, déme chance. Okay. Yo le hago una pregunta, ven acá ustedes, señora, que yo siempre estoy por ahí manifestando a los chavistas y esas cosas. Mira, aquí los señores que están allá, que el grupo de personas que están allá, dicen que ustedes que son un poquitico, que ustedes son la minoría, que ustedes todo el tiempo andan muerto en la risa y yo todo el tiempo andan bravo. ¿Por qué es eso? Mire, somos tan pocos, como dicen ellos, que hemos ganado 23 elecciones. De los poquitos que somos. Ellos son unos amargados. Yo te lo dije una vez más. Esa gente lo alimentaron. Su primer tetero fue el fascismo. Entonces ellos no entienden de alegría porque el fascista es amargado. Mira, cuando ellos se concentran allá, empiezan a trancar la calle, a generar violencia. Una vez nos quisieron quemar la maternidad, a hacer guarima, a regar basura y generan es la violencia. Y de este lado, tú siempre vas a ver la alegría, tú siempre vas a ver el optimismo, el apoyo incondicional presidente Nicolás Maduro, a nuestro proceso, pero con firmeza le decimos a ellos, nosotros somos hombres y mujeres de paz, pero no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que esta parroquia nos embochinche. Ya ustedes saben otra de las razones por las cuales esos cabildos abiertos no eran tan abiertos, porque ni a balazo iban a dejar que gente llegara a expresar sus ideas y decir, bueno, ¿cuál es la ridiculez que están haciendo? Además, que tenemos que estar muy claro que justo y precisamente en los sitios donde se convocaron estos cabildos abiertos semanas anteriores, fueron precisamente donde se efectuaron esos focos de violencia, que el día de hoy, la noche de Caraqueña y todo el país está tranquila.
no está pasando nada, aquí se acabó el bochinche, aquí se mandó a parar. Y bueno, y también hay que agradecerle a la oposición venezolana, que bueno, que ha hecho uso del malandraje y del AMPA, porque por fin se le empezaron a ver las caras y las caletas donde estaban metidos los tipos para poder meterle mano y acabar con eso. Yo quiero mandar un agradecimiento no solamente a los compañeros de Orden Público de la Policía Nacional Bolivariana, que han hecho un excelente trabajo, a los compañeros de la Policía de Caracas y sobre todo a los compañeros de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB, el FAE, que han estado día y noche batallando y sacando de los curucuchos ese poco de malandro que cree que son los dueños del país. Pues no, aquí hay gobierno, señores, y para rato, para brindarle la tranquilidad a usted, para que incluso usted siga protestando lo que tenga que protestar, pero sin que el AMPA sea el que quiera venir a hacer el desastre y a no dejarlo ni siquiera salir de sus casas. Por cierto, cuando hablan de cabildos abiertos, yo quiero aclarar algo ahí, porque dice cabildos abiertos, no, cabildo abierto no es eso. Eso era cerradito. Cabildo abierto es cuando participa el pueblo que hace una propuesta. Cuando se debate una propuesta, eso es un cabildo abierto. Estos son mítin y discursos que van a dar los líderes de la oposición. Buches. Un cabildo abierto es donde, o sea, donde hay una serie de ideas que participa una gran asamblea, un conglomerado, hacen propuestas, contrapropuestas, ante una autoridad, o la autoridad convoca a la población para debatir algún tema de interés. Eso es un cabildo abierto, por cierto. Estoy en desacuerdo con los cabildos porque fue algo que trajeron los españoles. Tan igual que la estructura de los cabildos metropolitanos, los cabildos de concejales, todas esas cosas yo creo que hay que empezar a revisarlas. Más, vamos hacia el Estado comunal, vamos más hacia esas cosas, pero estamos ahorita autoproclamándonos. Proclamados en ZK, numeral proclamados en ZK, una ayudita, por favor, uno le da el 50, luego le da el 100 para que todos colaboren. Ahí está la etiqueta, numeral proclamados en ZK, para que la pongamos de primera en el Twitter. Pero vamos con el video de otra cosa, otra pregunta que se le hizo, pero ya desde Venezuela, que se le hizo a el ayudador del teléfono. Veamos este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta para que la gente siga escribiéndole a Winston Vallenilla. Vamos a ver el video. Siri, el presidente de Venezuela es Guaidó. Creo que no te entiendo. Siri, que si el presidente de Venezuela es Guaidó. Esto es lo que encontré en internet sobre que es el presidente de Venezuela es Guaidó. Siri, el presidente de Venezuela, ¿quién es? La respuesta es Nicolás Maduro. Más claro, imposible. ¡Familia! ¡Familia! Me autoproclamo también presidente de TVS. Aquí como, bueno, claro. Miren, y tenemos que, todas las lucas, ¿vale? Tenemos que decirlo, este programa no está saliendo de las instalaciones de BTV. Estamos saliendo desde los estudios de Russia Today que quedan en el centro de Caracas. Porque, bueno, por obvias razones, porque también... Por medidas de seguridad. Porque también nos proclamamos dueños de Russia Today. Pero tenemos otro video, esto es ya el video 9, esto es lo que se generó en la guarimba. Why dog, ¿por qué perro? Why es por qué, ¿no? Porque, why dog, ¿por qué perro? O perro blanco. Why dog, por perro blanco. Pero ayúdennos con la etiqueta, proclamados en ZK, numeral proclamados en ZK, descargue esa alegría chavista, exprésese en las redes sociales y siga con nosotros en este programa, Zurda Conducta, proclamado también negro del WhatsApp. Yo conozco un tema de Led Zeppelin que se llama Black Dog, perro negro. Perro negro. Sí, este es White Dog, perro blanco, y es como una raspa canilla. Pongo por ahí Black Dog, perro negro de Led Zeppelin cuando pueda. Vamos a ponerla más tarde. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Vamos pues con el video, ya venimos con más de Zurda Conducta. Oh.
Gracias. Por ahí ya andan algunos medios, ¿no? Internacionales, incluso dirigentes de la derecha. Brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Mira, el día de ayer la concentración del pueblo bolivariano salió desde varios puntos de Caracas. Justamente en ese punto, luego que el señor Guaidó hizo el ridículo levantando la mano, le dieron la orden a este poco de muchachos descerebrados, sí, descerebrados. Acabaron con las paradas públicas que han sido recuperadas en un plan de recuperación de la ciudad que está enmarcado en la nueva misión Venezuela Bonita que lanzó el presidente Nicolás Maduro. Quemaron un módulo de asistencia vial de la policía. Incluso ahí se encontraba una tarima donde fue que salieron los compañeros y las compañeras de la juventud. Acabaron con todo. Se robaron los baños, los pusieron en la vía pública para quemarlo. Se metieron en los comercios de alrededores tratando de saquearlos, porque eso es vandalismo. De hecho, hay un video por allí que se no lo quieren mostrar ustedes, de unos jóvenes de la Guardia Nacional Bolivariana que venían pasando por Chacao, los bajaron de la moto, los agredieron y casi los matan. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del Estado ante la alteración del orden público? Porque mientras la Policía Nacional Bolivariana continúa bajo su premisa del tema del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, de que el lado echan plomo. Negra, eso aquí nadie lo dice. Ayer tuvimos dos compañeros heridos. No, pero hay un caso, ayer creo que fue, había un muchacho que tenía algunos problemitas mentales, alguna enfermedad. El muchacho, eso fue en Mérida, de verdad que fue lo más desastroso. Porque la oposición y los carteles mediáticos van a tratar de quitarle el rostro a todo. Nosotros estamos enfrentados a la expresión más nauseabunda de la política, a la adolescencia política, a un montón de carajitos jugando a la guerra, ¿verdad? Que están siendo inyectados con mucho dinero, con mucha droga, con muchos componentes de estímulo del ego también. Por ahí hay unos generales que se fueron desde hace años porque no los ascendieron. Ah, yo sí tenía que estar ascendido, entonces como no me ascendieron, entonces yo me arreché, entonces... Y ahí están en Bogotá haciendo proclamas. Con todo un histrionismo presidencial. Lo vean, fue loco. Vueltos locos. Pero yo les voy a contar el caso del chamo de Mérida. El chamo se les acercó. Un chamo con una enfermedad. Y les dijo, yo soy Tupamaro. ¿Tú sabes qué hicieron, mango? Le metieron dos tiros en la barriga. Sí. Escucha bien. Dos tiros en la barriga. Fue Protección Civil. Cuando se acercó Protección Civil, los chamos que estaban guarimbiando en Mérida se acercaron y le metieron dos tiros en la cabeza. No conforme con eso, lo incineraron. En otras palabras, lo quemaron. Lo quemaron. Lo quemaron. Muerto, el cuerpo incinerado y nosotros tenemos que calarnos a ustedes. Esa fue la creación tuya, Guaidó. Ya en ti ya debería empezar a pesarte, levantarte al día siguiente, verte al espejo y darte cuenta de las muertes que estás creando, de los monstruos que creaste, de los asesinos que estás apoyando, pedazo de pendejo, que crees que ya, bueno, me levanté con una ilusión paralela, con un trastorno de personalidad
por el cual estás transitando. Ay, yo me levanté y hoy soy presidente. ¡Huevón! Eso se logra con votos, pajúo. Y sí, sáquenme en las redes sociales. Porque ese acto, ese hecho risible en donde todo el mundo te está mamando gallo. Hay una frase de 100 años de soledad que dice: pretendían ser heraldos del progreso y terminaron siendo mercachifles de diversiones. En eso fue lo que te convertiste tú, Juan Guaidó, un carajito de 35 años, transitando por un trastorno de personalidad, echándose por la borda los votos de un montón de pueblo chavista, apoyado por un loco como Donald Trump, que dice que hay que construir un muro y que lo tienen que pagar los mexicanos. Imagínate tú. ¿Ah? Y que los latinos somos unas mierdas. ¿Y eso lo dijo? Porque eso lo ha dicho. ¿Esos son los que los apoyan ustedes? ¿Toda la vida va a durar Donald Trump ahí? Nos van a invadir. No toquen a Juan Guaidó porque le podemos hacer algo a Venezuela. Este pueblo no se raja, compañero. Nos ha costado demasiado. Nos costó mucho. El hecho de que ustedes hayan asesinado a Hugo Chávez, los departamentos de inteligencia de los Estados Unidos, con un montón de gente que sí se, bueno, que se dio a las pretensiones. Ahí están las fotos. Me acaban de mandar los compañeros de Venezuela y la tía Que se dio las pretensiones, asesinaron a Hugo Chávez y nosotros seguimos jugando la democracia. Dijimos, vamos por unas elecciones con Nicolás Maduro y le ganamos a Capriles y le ganamos a Falcón. Y ganaron ustedes una. ¿O es que Juan Guaidó, por qué es parlamentario? Porque se eligió a través de una elección. Porque se eligió a través del voto. Y se le respetó. ¿Ah? Y se le respetó. Ahí nos vio en estos días en la esquina de la asamblea. Nos vio en la esquina de la asamblea y se asustó todo. A Mango y a mí. Y armaron un escándalo. Y salió escondido de la asamblea. Vas ahí porque nosotros vamos la otra semana. Vamos a ver cuándo vuelve el presidente de la asamblea. Bueno, yo como... Todos los días vamos a hacer vigilia. Autoproclamada ministra de comunicación, usted tiene la orden de estar ahí permanentemente cubriendo esa fuente que es la fuente legislativa. Por cierto, una orden. El señor José Guerra nos estuvo acusando por allí que le robamos el teléfono. Señor Guerra, muestre las pruebas. Porque aquí existe algo que se llama demanda, ¿oyó? A ver, mira, que Dios va a ganar unas cuantas. Y él es el ministro de Economía, ¿no? Si no me equivoco, no, papá, de Guaidó. Ahora todo el mundo se anda escurriendo el bulto. Mira, hay una cosa que ahí lo voy a decir, o sea, es que el problema no es generacional. El caso de Guaidó no es un problema que tenga 35, 25, no es un problema generacional. Pero este es un grupo de muchachos que vienen formando desde el año 2005, 2007. En la fiesta mexicana. Lo formaron, este es un grupo formado políticamente en escuelas neoliberales del mundo, que ha estado en formaciones técnicas, en formaciones en economía, en diferentes áreas. Y esta táctica, esta técnica de agarrar a un muchacho y quemarlo y mostrar la foto, la vivimos aquí hace dos guarimbas atrás, la revivimos en Nicaragua. Ahora la volvemos a vivir acá en Venezuela. Entonces volvemos a lo que es la persecución contra los chavistas. Publicando la foto, te quemamos, ¿viste? Ahí está, eso es lo que vamos a hacer los chavistas. Por ahí publicaron mi teléfono, mi número de teléfono. El de Remigio Ceballos. El de Remigio Ceballos lo publicaron. Está recibiendo llamadas todos los días. No, y él te vamos a hacer de todo. Señoras y señores, escuchen lo siguiente. Ustedes pueden publicar lo que le dé su perrísima gana. Nosotros no nos vamos a rajar. Nosotros tenemos nada que negociar con ustedes. Que hay lo que quieran negociar con ustedes, allá ellos con su peo. Yo no tengo nada que perder con ese sentido. Pero les repito, señoras y señores, esto se trata de defender un proyecto. Aquí tenemos una guerra, lo decía el presidente hoy. Vamos a revisar las leyes de la ley de la corrupción. Vamos a aumentar las condenas. Aquí tenemos un gran problema económico. Aquí tenemos una inflación inducida. Aquí tenemos un gran problema. Los que están aquí en este momento, en este estudio, los camarógrafos, los muchachos técnicos que están por el otro lado, los que están ahí arriba. Señores, cobramos un sueldo que no nos alcanza, como dicen por ahí. Si es verdad, nosotros estamos claros y estamos cogiendo coñazos, pana, sí. Pero nosotros no nos vamos a arrodillar ante ustedes, hermano. No tenemos dignidad. Mucha. Porque nosotros vamos a salir de este peo. De este peo nosotros vamos a salir.
¿Cuándo vamos a salir? Bueno, pero vamos a construir. No crean ustedes con sus sicarios, con su mucho dinero que tienen, que están comprando el poco de malandro, le tenemos miedo. Que pase lo que tenga que pasar, hermano. Si la muerte llega, bienvenida sea donde quiera que se encuentre. Mira, hace minutos, frente a la sede de nuestro consulado en Nueva York, movimientos sociales de Estados Unidos expresan su apoyo al presidente Nicolás Maduro y exigen que Trump mantenga sus manos fuera de Venezuela. Esto es en Nueva York. Vamos a ver el video, señor director, cuando pueda. Y por favor, cambie la música. Miren, ahí están. ¿When do we want it? Now. What do we want? Now. When do we want it? Now. What do we want? USA. When do we want it? Now. What do we want? USA. When do we want it? Now. What do we want? USA. When do we want it? Now. What do we want? USA. When do we want it? Now. Alerta. 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 Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bueno, ahí están los pueblos del mundo. Hoy salió una señora con una pancarta diciendo no al golpe de Estado en la OEA. Están empezando a manifestarse los pueblos. En el caso en particular he visto mucha solidaridad, por ejemplo, en el pueblo de España, en sus diversas expresiones territoriales y culturales, la gente diciendo, bueno, ¿qué locura es esto? O sea, desde Estados Unidos ahorita se pueden autoproclamar o se pueden proclamar presidentes. Y por eso optando por la memeología, es decir, la capacidad que ha tenido el pueblo venezolano para mamarle gallo a Juan Guaidó, para mamarle gallo a cada uno de esos personajes que están transitando por la ignorancia más supina, por la ignorancia más estruendosa. El pueblo venezolano ha pasado por diversos factores, diversas etapas. Empezamos con ese videoclip porque es prácticamente lo mismo. Un presidente autoproclamado, una jauría de caníbales diciendo sí, y ahora sí vamos por los chavistas. Hoy es 24 de enero. Es para que nosotros no estuviéramos aquí. Es para que aquí estuviera, señores, buenas noches, para papán, papán. Es para que estuviera aquí Carla Angola. No te veo, Carla Angola. No te veo, Kiko Bautista. No te veo, Marianela Salazar, sentada aquí. No te veo, Ravel, siendo presidente. El único presidente de este canal, ponme nuevamente el insert, es Pedro Carvajalino, presidente de Venezolana de Televisión. Aprobado. Proclamado por las justas luchas populares, por la reivindicación más eterna de plantearlo aquí en la sede Venezolana de Televisión. Ahora bien, se están moviendo las fichas de este ajedrez político, de este ajedrez comunicacional. Por ahí han salido algunos países. Nosotros tenemos una fotografía, y hay que decirlo, en esas fotografías vemos unos camiones apostados al lado de la embajada de Estados Unidos. ¿Se está yendo la gente de Estados Unidos? ¿Va a quedar el equipo mínimo de la embajada? ¿A quién le está aceptando la orientación? ¿El señor Guaidó o Guaidó? Perro blanco, perro de blanco, perro de Trump. Un muchacho que todavía está transitando por la pubertad política. Tiene 35 años. La misma edad de este cuerpecito. De esa cuerpo. ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan ese muchacho en donde le generaron las condiciones adecuadas para que el ego empezara a transitar? Ese muchacho no camina, se eleva en su mojón mental. Porque un presidente de los Estados Unidos dice, no, yo el que reconozco a Juan Guaidó. Y el pueblo de Chávez que votó por Nicolás Maduro, que le ganó a Capriles Radosky, que le ganó a Henry Falcón. ¿Dónde queda ese pueblo? Lo invisibilizamos. Y ustedes que cambiaron toda la arquitectura de la guarimba. ¿Quién está saliendo a la calle? Esa gente que está saliendo, y yo tengo que decirlo por la calle del medio, el barrio.
Este es mi llamado al barrio. Este es mi mensaje al pueblo que vive en los barrios de Caracas. ¿Son ese sector del AMPA representantes de sus intereses? ¿O ese sector del AMPA que estaba, por ejemplo, en algunos sectores, no son los que han venido quemando a señoras, por ejemplo, que distribuyen el CLAP, que organizan, ¿verdad?, al pueblo venezolano para que lleguen los beneficios a la población más sentida, más vulnerable? ¿No es ese sector que te toca la puerta y te dice, esto es mío, ah, me quedo con esto, los alimentos son míos, usted no tiene derecho a la caja porque llegó eso del AMPA y el AMPA está mandando? ¿Ese sector es el que les va a defender a ustedes? ¿Por qué en esta oportunidad no pusieron a los hijos del Este a entrompar en la guarimba? ¿Por qué tiene que ser a las 8 de la noche? 9. ¿Por qué están haciendo un supuesto estado de sitio? No se puede mover nadie en el barrio porque llegó el AMPA seria. AMPA seria. ¿Ah? Un muchachito de 16 años con fotos, con fotografías, con 3 granadas, con un fusil. Ese muchacho, que también es una responsabilidad nuestra, pero es el muchacho que está siendo utilizado por los sectores de la burguesía, que cuando ellos logren su objetivo, le van a decir, ustedes ya no me sirven, mátenlos a todos. Acaben con ustedes como expresión, porque nada más lo utilizamos para unos ciertos intereses. Y les están diciendo, salgan a la calle, hagan lo que les dé la gana, roben, lancen granadas. Guaidó, ¿qué creaste? Primero Justicia, ¿qué creó? Ahí están. El barrio se siente representado en sus intereses por ese sector. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Lo que está pasando en Petare es inadmisible, desde todo punto de vista, inclusive para la población de los barrios de Petare. Ah, hemos creado un monstruo. Ellos van a frenar a ese monstruo. Hoy lo decía una muchacha en WhatsApp. De día me roban y de noche defienden mis intereses. ¿Qué es esto? ¿Ah? Roban motos, roban carros. Cuando la gente está esperando en la cola de las camioneticas, te llegan y te asaltan. Ah, ellos ahora son los defensores a ultranza. Los paladines. Ah, los paladines de la justicia. La burguesía ha utilizado a un sector de el AMPA para lograr sus intereses y para decir, es que todas las manifestaciones son en el oeste de Caracas. ¿Y por qué no están saliendo en el este de Caracas nada? Porque simbólicamente no les interesa cerrar nuevamente Santa Fe, cerrar Altamira, no les interesa. Ellos quieren que el parampampán se cree en el barrio. ¿Hay problemas en el barrio? Los hay. Pero no es bajo esta actitud que nosotros vamos a lograr resolver algún problema en Venezuela. Hoy apareció Mike Pompeo diciendo, les ofrecemos 20 millones de dólares. Tú sabes que hay una empresa que se llama Euroclear, que tiene 1.200 millones de dólares frenados para compra de medicina. Nosotros necesitamos 20 millones de dólares. Olvídense de eso. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares son 4 apartamentos de la burguesía en Estados Unidos. Quiero que lo sepan. El apartamento nada más de Enrique Capriles en Nueva York cuesta como 4, como 3, 5. ¿Ah? La casa de Julio Borges en Bogotá cuesta como 2. Y para usted de contar. Así que le hacemos el llamado. Cantos de sirenas hay muchos. Esperanzas fabricadas para que supuestamente la gente asuma. Estamos a 24 de enero. Yo veo a Nicolás en Miraflores. Yo llamo para Miraflores y el que me va a contestar es Osilia o Nicolás. Y en su defecto Escalona. Y en su defecto el compañero Escalona. Pero yo no los veo a ustedes. Ahora bien, Guaidó es presidente de la República y es presidente del Parlamento, o ya yo tengo que decirle presidente a Zambrano de Acción Democrática. Es más, nosotros vamos a hacer una vigilia desde la otra semana, todos los días. Queremos que Guaidó vaya para la asamblea. Vamos a ver si va.
Y Estados Unidos y Donald Trump está haciendo el ridículo de la historia. Es más, Trump tiene el gobierno cerrado. ¿Ustedes saben cuánto ha perdido por no tener el gobierno cerrado? Que no le pagan a los funcionarios, que no recogen las basuras en las calles. Han perdido más de 6.000 millones de dólares. A la Fuerza Armada. ¿Qué le dijeron a la Fuerza Armada? Si damos el golpe de Estado, el de menor rango, o sea, hay tipos que son, que pueden llegar a ser, asumir a alguien del jefe de Estado Mayor y son comandantes, son generales ya, sin haber logrado los ciclos. Quieren hasta implosionar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La quieren caotizar. Y amanecimos esta semana con unos muchachos. La cosa está pelúa, sí. Pero ¿qué es lo que estamos queriendo nosotros? Que nos dejen comprar las medicinas, comprar los alimentos y que desde Estados Unidos no se nos diga, este es el presidente, asuma. Porque si no, lo vamos a bloquear, le vamos a bloquear las cuentas, le vamos a bloquear el petróleo. No, hermano, nosotros estamos decididos a ser libres. A no ser una democracia tutelada. Y a no crear movimientos sociales supuestamente de maletín en donde van a defender los intereses de la gente, pero salen a protestar con un fusil R-15, ¿ah?, con una AK-47 y con 4 granadas. Eso es protestar. Al pueblo de Venezuela le decimos, si ellos quieren ganar las elecciones de la presidencia, nosotros le hemos dicho que no. Ahora bien, Guaidó, yo quiero que de aquí al 23 de febrero tienes que convocar unas elecciones y yo vamos a ver quién va a ir para esas elecciones, porque usted es presidente por un mes. Según, o sea, el 23 de febrero, hermano, si usted no lanza las elecciones y Tibisay no te hace caso, hermano, vas a llevar una cachetada con una chola petrolera. Mojada. Y vas a hacer el ridículo de la historia. Y te lo voy a decir, Guaidó, cuando Freddy Guevara andaba en unas, recibí hasta 10.000 retweets. Revisa un tweet de Freddy Guevara ahora. 500 retweets. Pero para insultarlo. Hermano, te construyeron, pero te van a desaparecer de la faz de la historia y de la política. Vamos a ver con las noticias rapidito. Rapidito, rapidito. Pompeo, Estados Unidos está listo para proporcionar más de 20 millones de dólares. Hermano, no necesitamos 20 millones de dólares. ¿Qué es esto? ¿Ah? Un chiste. ¿Qué es esto? 20 millones de dólares en ayuda humanitaria. ¿A quién lo va a recibir? ¿Lo va a recibir Carneiro por allá por el puerto? ¿O tú tienes a otro gobernador paralelo, Guaidó? ¿O vas a traerte a Olivares para que venga para acá a que recibir la ayuda humanitaria? Es lo que no entendemos. Además, deberían entrar todas las personas por el aeropuerto que ya, que fueron militares, que participaron del golpe, porque tú lo vas a recibir. Tú tienes un Saime Vizcaíno, por favor. Ya tú no existes, Vizcaíno. Así como no existe Freddy Ñáñez. Porque nosotros decidimos hoy autoproclamarnos en esta cuestión, en esta guarandinga. ¿Ah? Yo, por ejemplo, yo tengo un grupo en el WhatsApp de mi casa. Ya no eres el administrador del grupo, ahora es Guaidó. Y yo decía, pero verga, este tipo hasta me quiere quitar, o sea, la administración de un grupo de WhatsApp. De tu casa. De mi casa. ¿Ah? Se metió a juro al grupo de WhatsApp. No, hermano, la vida no puede ser así. Vamos con la siguiente noticia, señor director, y es la siguiente. Putin expresa su apoyo al gobierno legítimo de Venezuela en una conversación telefónica con Maduro. Aquí está. Ahí está. ¡Ay, a mí me apoya Estados Unidos! A Maduro lo apoya Putin y lo apoya China. Y la Unión Europea todavía no se ha puesto de acuerdo. Y hoy, de 35 países, 16 votaron a favor de Estados Unidos. Y de Guaidó, 19 están en contra. No hubo mayoría en la EVA para reconocer a Guaidó como presidente. Mírale la cara al señor Almagro, brother. ¿Tú crees que esto qué es? ¿Esto qué? La política es una caricatura perenne. No, hermano. La política es algo serio. ¿O es que acaso nosotros desde aquí, póncheme acá, ven acá. Vengan acá. Si esto llegara a materializarse, yo puedo poner desde acá el presidente de Colombia a alguien de la FARC. ¿Tú te imaginas? A Iván Márquez. Lo autoproclamamos desde Venezuela con los 6 millones de colombianos que hay aquí, a Iván Márquez como presidente de Colombia. O podemos poner a Piedad Córdoba, ¿verdad? ¿Lo podemos poner? ¿Qué cachetada el derecho internacional?
¡Qué cachetada la diplomacia, hermano! ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Están destruyendo todo lo que le ha costado a la humanidad construir en el ámbito de las relaciones diplomáticas. Lo están destruyendo ahorita por un afán del petróleo, del coltán, del agua. Oro. Del oro. Vamos pues con la siguiente noticia, señor director. Pónchamela ahí. Diosdado se reunió con Guaidó. Guaidó, ajá, échate para atrás. Ya Guaidó salió diciendo, no, a ese señor no se le puede creer ni la mentira. ¿Te reuniste o no te reuniste? Habla, es la claro, pregunta. Habla claro. Habla claro que te reuniste con Diosdado, así como se reunió Leopoldo López, así como se ha reunido todo. Si se reúne Leopoldo López, mire, señor Guaidó, si Leopoldo López pidió ayuda y llamó a Diosdado, hermano, sácame de esta, que creo que me quieren matar, y la familia de Leopoldo López permitió que Diosdado se metiera en un jeep blanco, le casa, dijera a Leopoldo López, métete para acá, y manejando se lo llevó para el Tribunal Supremo de Justicia. Tú, Guaidó, que quedaste de segundo en las elecciones en Vargas. Le ganó Malapraxi. Le ganó Malapraxi. Le ganó otra señora ahí que se me olvida el nombre. Malapraxi y una señora que tomó Diente Cotufa. Ajá. Entonces, hermano, ¿te reuniste o no te reuniste? Es una cuestión de seriedad. Estamos hablando de los intereses de un país. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Venezolanos en Ecuador retornan con el plan Vuelta a la Patria tras ataques xenófobos. Ya estaban diciendo, no, ese es el avión del presidente Nicolás Maduro, ya se va. Agárrate, porque además te escriben en las redes sociales. Además, tengo que hacer una protesta, vente para acá, vente para acá. Una enérgica protesta. Una enérgica protesta. Ayer están ofreciendo $300 por la cabeza de los integrantes de Zurda Conducta. Nos estamos sumamente ofendidos. No falta de respeto. Eso es una estafa absoluta. Nosotros costamos más de $300, hermano. Un de pasado. Coño, con esta mamazón que tengo aquí. Agárralo. ¿$300? ¿En dónde? O sea, ¿qué es esto? ¿Tú crees que todo esto lo hemos logrado? No lo hemos logrado a pulso. Como para que tú ofrezcas $300. ¿Ah? Es que me enerva, de verdad. Ah, pero cálmate, cálmate. Está el agua, Pedro, está el agua, cálmate. Pasamos de un muchacho que mostraba las nalgas y ahorita él quiere ser presidente de la República. Y por Zurda Conducta están ofreciendo $300. ¿En dónde queda? O sea, ¿por qué son tan pichirres? Son 9 años. Hermano, no se puede, hermano. Es más, autoproclámame nuevamente presidente de Venezolana Televisión. Quiero tu renuncia ya. Por favor, pónmelo en el pip. Pónchamelo aquí. Ahí está. Porque si yo me autoproclamo presidente de BTV y me autoproclamo como una cabellera, que soy un personaje, bueno, con un vientre definido y con una cabellera, una cabellera frondosa. Vamos a ver cómo se autoproclama la negra en los inserts. Vamos a pónchamela ahí. Pónchame la negra. Vamos, bueno, a autoproclamar ahorita, negra. Sí, bueno, dale. Buenas noches. Bienvenidos a Zurda Conducta. Vamos a ver por ahí está la sorpresa, por favor, el degenerador de caracteres. Ya estaba listo. Ya Francisco Lina. No, nada. Mira, degenerador. Pedro, usted que es el presidente del canal, por favor, ponga orden allá arriba. Pedro. Por favor, nosotros queremos proclamar el día de hoy, de verdad, a la negra como ministra de Comunicación e Información. Así que, pónchala, por favor. Señor. Jorge Rodríguez tiene aproximadamente... No, mentiras, jefe, yo con usted no me meto... Tiene 72 horas para que entregue el cargo. Que te va para abandonar el cargo. La torre ministra de... Yo no. Yo en este caso voy a hacer... Mira, yo te digo algo. Tienes miedo. Oh, mira, ministra de Comunicación. A partir de ahora, bueno, por ahí vendrán sorpresas, pendientes y vistas, señor Jorge Rodríguez. Yo me siento presidente del sindicato de TV. Gracias por su servicio. Pasará nuevas tareas ahora en adelante. Entonces, bueno, se merece una vacación para que la disfrute ahí con el pequeño Lucas Vantroy ahí en su casa y juegue a Tuna que Tuna. Bueno, una semana de locura, ¿verdad, Pedro? Y de responsabilidades muy, pero muy, muy, muy grande. Y concuerdo contigo en todos los aspectos, sobre todo, ¿qué va a pasar de aquí a 27 días? Lo dijo hoy el presidente Nicolás Maduro en el inicio del año judicial en el TCJ, en el que, de verdad, pues, según, porque el otro está en Colombia, no sabemos también cómo es eso. ¿Qué va a hacer cuando la gente que les ofreció desde una plaza pública que iba a haber elecciones y no se ven? O como se lo resumió en pocas y dignas palabras la compañera Tibisay Lucena, que es, bueno, la rectora del Poder Electoral. Vas a desconocer el poder el cual ayudó a elegirte a ti como diputado de la República, aunque estén en desacato. Entonces, aquí es donde vienen las grandes contradicciones. Un muchacho que primero se le conoció el trasero antes de conocerle la cara, porque eso fue lo que lo impulsó él en la lucha política, bueno, aquella marcha que salían y se bajaban los pantalones. Entonces, ahora en verdad tú
que, como decía mi abuela, que en paz descanse, no tienes carne para una empanada, muchacho. Te dejaste llevar por esa vorágine de loco. En los adecos comiendo cotufa, viendo el espectáculo tan denigrante que están haciendo, porque ellos están calladitos. Y esa es una lectura importantísima que hay que hacer. Yo no he visto a Henry Ramos montado en ningún bochinche, ni mandando Twitter, ni reconociendo. Pendejo que fuera. Porque saben el desastre que están haciendo. Incluso muchos filósofos e intelectuales de la derecha venezolana se lo han dicho. ¿Qué es lo que están haciendo y qué están construyendo con ese muchacho? Hicieron un gordo, lo están criando para el matadero, para dentro de 27 días lanzarlo y ver qué otra locura más ellos se lanzan. Y sobre todo el tema internacional. No sabes la responsabilidad que vas a tener en tus hombros cuando aquí empiecen los países a levantarse contra Estados Unidos por querer ser presidente en un mundo raro que te acaban de construir. Así que yo te recomiendo que sigas los consejos que te dio el compañero Diosdado Cabello ese día que hablaste, que estabas muy asustado y le dijiste que te sentías presionado y terminaste haciendo otra cosa que no fue la palabra que diste, porque ni siquiera palabra de tipo tienes. Buenas noches, ciudadano Osvaldo Rivero. Buenas noches, ya Francisco Lira, Pedro Carvajal y todos están por aquí. ¿De qué te vas a proclamar tú? ¿O autoproclamar? No, yo me autoproclamo presidente de orgía, pues yo soy el coordinador de la orgía. ¡Ministro de la comuna! No, me está en peo con Blanca. No vale. No, yo sigo coordinando la orgía, señores. Organización Revolucionaria Internacional Socialista, orgía, se llama así. Aprobado, así mismo es. Yo sigo construyendo el partido, nosotros podemos dejar el partido. ¿Cuándo es presidente de orgía? Orgía, pero eso sí, mañana... De orgía, bueno, vamos a hacer una cosa aquí, los trabajadores. ¿Ustedes están de acuerdo que yo me proclame presidente del sindicato de BTV? ¡Aprobado! ¡Aprobado! Soy el nuevo presidente del sindicato de BTV. No voy a ser un presidente complaciente con usted, señor Freddy Ñañez, y no con usted, señor Pedro Carvajalino. No, muy bien, muy bien. No vaya a creer, saludo a la gente del sindicato, no vaya a pensar. Mira, que pero estoy ya va, espérate. Yo aquí pensando rápidamente. Si yo soy la ministra de comunicación, quiere decir que yo soy la jefa de Pedro. Claro, claro. ¿Cómo no? Pero venga, ya va. Vamos a hacer una cosa. Ya va, espérate. Porque van a pasar una serie de noticias el día de hoy. No. ¿Lo tenemos ya listo? ¿Qué? El degenerador de caracteres, porque me voy a proclamar de otra cosa. ¿También? Sí. No, pero es que se vale. Ya va. Ya va, como todo el mundo aquí se está proclamando de algo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? O vamos a ver el primer video. Vamos a ir a ver el primer video, video 17, y después de ese video, que por favor... Te autoproclama de lo que sea. Porque me voy a proclamar de otra cosa. Yo me quiero proclamar en el tiburón. ¿Qué es eso? ¿What? Eso no se puede decir aquí. Bueno, muy temprano. Vamos a ver el video, ya regresamos con más, que empezaron los chinazos de mango. ¡Ay, chamo! Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno, al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Bueno, señores, está el espíritu, está esa necesidad imperiosa de defender nuestra dignidad, de defender nuestra independencia, de defender el futuro de nuestros hijos, de no esperar que se acabe la república, que se destruya el Estado-Nación, que se permita tutelar la democracia de Venezuela por el Leviatán moderno, por esta locura desatada por personajes como Donald Trump, como Bolsonaro, que están acabando con la política, que están acabando
con las reglas básicas de la diplomacia, de las relaciones internacionales, del respeto a la soberanía, del respeto a la unidad nacional. Aquí, en la Constitución, no existe eso que ha planteado de que un presidente interino, el interinato, no existe en la Constitución. No es que hay un presidente que se autoproclama desde Chacao o desde un edificio en el Cafetal y entonces en un mes se convocan elecciones o cada mes vamos a tener elecciones. Pero, ¿saben qué? Yo sí me voy a autoproclamar de algo el día de hoy. Tenemos el INSER ahí, señor... Señor director, tenemos el INSER. Aprobado. Autoproclamado como el negro del WhatsApp, señores. ¡Venga! Autoproclamado. Ahí está. Ahí está, señores. Así que agárrense. Agárrense que llegó Pedro Carvajalino. Ay, chamo. Al planeta que viene joró. Señoras y señores. Esto sí empezó. ¿Qué? Y empezó con ganas. Empezó con dignidad. Ay, empezó Dios mío, con tesón. Hagamos de apurísima. Tenemos el otro video, ¿no? Vamos a, porque vamos a posicionarlo. Aquí no vamos a autoproclamar de cualquier cosa. Va, ya viene. Entre autoproclamados te veas. Entre autoproclamados, es más. Mira, tú sabes que miren, la etiqueta es numeral proclamados en ZK. Numeral proclamados en ZK. Vamos pues con el otro video. Usted escribe y proclámese lo que sea. Proclama. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta, ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum. Ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. En este contexto mundial, no de recalentamiento de las situaciones políticas, sociales, en el medio de una gran crisis mundial en lo económico, en lo político, una crisis del capitalismo mundial, se hunde el neoliberalismo. Y nosotros estamos al frente. Nosotros, los venezolanos, estamos en la vanguardia, abriendo un camino alternativo al neoliberalismo, empeñados en construir nuestro socialismo. Pero las amenazas andan por todos lados. Por eso, ojo pelado. Ojo pelado, mucha unidad, mucha conciencia. Mucha movilización, el pueblo tiene que estar en la calle. Ese es el mejor seguro contra el golpe o contra cualquier otra amenaza. Por eso les digo, compañeros, camaradas, es necesario que hagamos lo que tenemos que hacer, que cada quien ocupe su puesto en la batalla. Es el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Cada quien debe asumir su puesto en la batalla. En estos momentos decisivos de la patria,
desde ayer ha rondado por todos los rincones del país una frase: leales siempre, traidores jamás. Vamos al próximo video rapidito porque este programa de autoproclamado da para esto y para mucho más, y ya volvemos a la zurda de Chávez. Rápidamente el video. Hoy decidí autoproclamarme emperatriz de Rusia, porque sí, porque yo lo valgo. Así que me subí a una tarima improvisada en la Plaza Roja y juré mi nuevo cargo. No, y no me vengan con que es absurdo ni con que no existe ninguna herramienta constitucional que me avale, porque si lo hacen, los acusaré de ser títeres al servicio del Kremlin. Algo así con matices, aunque ni tantos, es lo que ha ocurrido en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de la nación, subiéndose a una tarima en una plaza. Sí, 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 ya se lo hizo amparándose en el artículo 233 de la Constitución, pero como emperatriz de Rusia, pedía mi ayuda de cámara que me hiciera llegar una copia de ese artículo y resulta que no dice nada de lo que los defensores de la autojuramentación dicen que dice. De inmediato, Guaidó fue reconocido por Washington. Y al toque, después de Washington, por supuesto, en estos casos el orden de los factores sí que altera el producto, llegó el reconocimiento de varios gobiernos latinoamericanos. Algunos usuarios de redes sociales apuntaron también que Maduro había sido destituido por Facebook e Instagram para darle un aire de mayor seriedad y legalidad a todo el asunto. Seriedad y legalidad que fue rápidamente satirizada en la red con todo tipo de autoproclamaciones, a cual más delirante. Ante una situación tan disparatada provoca reír, pero realmente es algo muy serio, porque no se trata de si Maduro te gusta o no te gusta, ni de si su gobierno te parece bueno o malo. Se trata de entender por qué sucede todo esto, quién lo apoya y para qué. Se trata de aprender a denunciar un golpe de Estado cuando se produce, independientemente de tu opinión sobre quién gobierne. Se trata de descifrar el motivo de las decididas acciones de Estados Unidos en unos países en contraste con sus flagrantes inacciones en otros. Se trata de asumir que hechos como este sientan un grave precedente, casi una nueva doctrina de autoproclamaciones descontroladas para la paz y estabilidad mundial, y nadie se las toma en serio. La otra es una bomba de tiempo y está siendo aplaudida por diversos actores políticos y mediáticos. Y por eso no tiene ninguna gracia. Perdón, descuidado. Ay. Yo me proclamo tu amor. Aprobado. Yo me proclamo tu sol. Yo me proclamo tu vida. Yo me proclamo tu poesía ambulante que te persigue hasta las madrugadas. A mí que me gusta. Si me deja la puerta abierta, si me deja la ventana abierta, me autoproclamaré tu amante. A mí que me gusta la comida, yo me proclamo el dueño de ese bollo. No, esta. Pero ya va, pero... Mira, es que el problema de... No vale. Yo me proclamo el dueño de ese bollo, bebé. Mira, en este programa de autoproclamados, porque hay un programa de autoproclamados, vamos a ver un video que realizó una autoproclamada en Nicaragua. Por allá fueron. Fue por Nicaragua. Sí, por allá. Vamos a ver qué pasó en Nicaragua con unos autoproclamados, porque están en Nicaragua, están en Panamá, están en Puerto Rico, están en Nueva York. Hay autoproclamados por todos lados. Además, decidimos hacer un video de puro autoproclamado. Vamos con el video y regresamos. Que se autoproclame como Ricardo. ¿Quién es el presidente de Venezuela? El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Mire, ¿qué cargo tengo? ¿Qué cargo ostento en la noche de hoy? No sé, porque como he pasado por tantos cargos en el día de hoy, pero tengo un dilema, tengo un trastorno de personalidad. Por favor, mi psiquiatra, que venga pronto. Jorge. No he sabido asumir, pero miren. Jorge, voy a hacer diván. Tú sabes que después de ese video, el compañero Winston Vallenilla también hizo lo mismo, ¿no? Se probó, pues, a ver. Es que Siris es una aplicación que tienen...
los teléfonos iPhone, pero también Samsung, ¿cuál tiene? Sí, Google, va. O sea, que es como una especie de... Una cosita parecida. Un asistente. Es un asistente. Un asistente que tiene, que usted le pregunta una cosa por el teléfono, bueno, para una que... Una dirección. Ellos, una dirección o algo, y el mismo teléfono te contesta. Por ejemplo, usted pregunta a Siri... Siri, ¿Cabecemango quién es? Cabecemango, sir, Rumba. Una cosa así. No, no, pero tú le puedes preguntar el teléfono, mire, llama a Cabecemango, y si tu contacto sale Cabecemango, te busca el teléfono de Cabecemango y te hace la llamada. Es un ayudador. Por ahí le apareció el contacto a alguien de la puerta amarilla. A Guaidó no lo reconoce ni Siri. Y los escuálidos son tan arrechos que andan diciendo, ay, le quitaron la ¿cómo se llama? Cuando te definen que una cuenta es oficial en Twitter. A la verificación. La verificación en Instagram. El presidente nunca ha tenido la cuenta verificada. Es más, el presidente no ha podido poner publicidad en Instagram. No lo dejan ni siquiera. Para que ustedes vean el bloqueo de las redes sociales. Y por eso nosotros hoy estamos haciendo todo esto. Estamos jugando porque, aunque es algo humorístico, la cuestión es más preocupante. Porque están haciendo llevar a Donald Trump, un señor que tiene tantos problemas. Muchísimos problemas. Al presidente de España, si es que asumió o no asumió, pero Cataluña puede autoproclamar la independencia en Cataluña y el País Vasco también. ¿Ah? Si lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. O Piedad Córdoba puede ser la presidenta autoproclamada desde Venezuela con la comunidad colombiana y es presidente de Colombia. Pero este país es muy raro. Tenemos un presidente. ¿Cuándo ha existido que el presidente de la República es presidente del Parlamento? Eso no existe. Bueno, pero en la lógica. El doblete no existe. En la lógica de los escuálidos. En la lógica de los escuálidos, Guaidó le dio un golpe de Estado a Ledesma. Claro, ¿cómo porque no? Porque Ledesma no es el presidente de ellos en el exilio. Así mismo, el presidente de la transición. O sea, yo a veces uno. Mira, aquí, por ejemplo, aquí me está escribiendo Diosdado y me dice: dada la situación, tú no solo puedes autoproclamarte. También puedes proclamar a alguien a cualquier vaina. Eso. Yo en lo más profundo, si hay una vacante de obispo de Caracas, pudiera echarle pierna. ¡Vamos, dale! Diosdado, obispo de Caracas. De la presidente Dios. De la Conferencia Episcopal de Venezuela. ¿Tú te imaginas esa vaina? No, no, pues vamos, ¿ustedes vamos. Se imaginan, bueno, el rictus nervioso, el ceño fruncido y el borboteo de epilepsia programada no, pero ya va. De los Diosdado, sectores católicos. Diosdado, presidente de la Conferencia Episcopal, dando la misa los domingos, y Omar Acedo lo pone de monaguillo. Y él canta en el coro, con el coro cantando, de la iglesia. Cantando en la iglesia, yo te coro quiero, en la iglesia. Yo te quiero, si te mi amor, yo me misa, yo te quiero. Vamos con el otro video. El señor Cabeza de Mango estaba en San Juan. Había un cabildo abierto. Un abierto cabildo. Un abierto cabildo. El presidente de Orgías, que es mira, la organización. Hoy no está, ahí está la chama, ahí está la chama. Mira, vamos a enfocar a la muchacha, a nuestra amiga de lenguaje de señas. ¿Cómo está? Te queremos mucho. Ya los compañeros de lenguaje de señas ya tienen la seña de Guaidó. Hazla ahí, ¿cómo es Guaidó? Guaidó. Exacto. Guaidó. ¿Lo hice bien? Aprobado. ¿Lo hice bien? Lo hizo bien. Doc, ¿no? Doc. Pregúntenle en el lenguaje de señas qué significa eso. Sobre todo esto. Sobre todo esto. Cuando vamos a empezar, mira, vamos a empezar como decimos nosotros en la noche aquí. Vamos a empezar con la coñaza. Vamos a empezar con los videos, ¿sí? Con el inicio. Vamos. Primer round. Suelta el video y ya regresamos. Hoy, martes 22, nos encontramos acá en la Avenida San Martín. De un lado, el pueblo revolucionario. Del otro lado, el sector opositor. Aquí está la respuesta del pueblo chavista. El pueblo chavista está en la calle. Vean para allá. Ahora vean para acá. Pueblo y revolución en las calles. Esto es La Otra TV. Yo firmo. No hay problema, pero ¿cuándo firmar para la gente tuya? ¿Y por qué no puedo firmar aquí? Coño, porque estamos concentrados nosotros. ¿Y qué tiene de malo? Porque yo estoy así firmando aquí, ¿tiene algo de malo? Coño, nos intimida entonces tu firmación. Bueno, queremos. Que lo intimida mi firmación. Claro, ¿por qué lo intimida? Porque eso sale por televisión y sale por todos lados. ¿Y cuál es el problema? ¿Hay problema que lo firme? Claro, anda a firmar para allá. Nosotros estamos aquí. Pero yo estoy molestando porque firmarlo. Claro, nada, dale declaraciones, porque eso no vale la
No, yo quiero mandar declaraciones porque vino solo, yo no llamaba a nadie, señora. Vete para que tu mente, chico. No pierdas su tiempo, ¿cómo se tiene la mujer? Señora, ¿cómo se llama el diputado del circuito? ¿Cómo se llama el diputado del circuito? Diosdado Cabello. El berraco, el hueputa de la que de Cabello. ¿Sabes qué decir hueputa con yo es su madre del Maduro? Señora, dígame otra palabra bonita como esa. ¿Cómo se llama el diputado del circuito, señora? Señora, yo me quiero incluir. Puse enchufado. Señora, yo me quiero incluir. Este lado, que está el chavismo. Ellos me estaban diciendo allá que ustedes quieran un poquitico. ¡Vamos! ¡Somos muchos! ¡Nosotros somos más! Pero ya va, uno por uno. Ya va, ven acá, uno por uno. ¿Verdad? Aquellos que estaban allá, yo vi unos rostros horridos, estaban como bravos, andaban ahí como que molestos, no sé. Ustedes están dando muerto la risa todo el tiempo a los chavistas, ¿por qué? Diciendo que sí, quiero bono. Mira, ellos están diciendo aquí, perdón, mi amor, ellos están diciendo aquí que aquí no hay libertad de expresión. Que no hay libertad de expresión. Si aquí no hubiera libertad de expresión, ellos no estarían ocupando ese espacio allí. Sí, ellos estarían ahí porque ya los hubiéramos hecho ir de ahí. Si quiero bono, si quiero plata. No solamente ocupando ese espacio, sino provocando. Sí, quiero bono. Sí, quiero plata. Con mi presidente que se llama Nicolás. Sí, quiero. Quiero hablar, mire, no, 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 mire señora, venga acá. Ustedes los chavistas. ¡Devuélvanos al canal, patria! Ya va, un momentico, déme chance. Yo le hago una pregunta. Venga acá usted, señora, que yo siempre estoy por ahí manifestando los chavistas y esas cosas. Mira, aquí los señores que están allá, que el grupo de personas que están allá, dicen que ustedes que son un poquitico, que ustedes son la minoría, que ustedes todo el tiempo andan muertos en la risa y yo todo el tiempo andan bravos. ¿Por qué es eso? Mire, somos tan pocos, como dicen ellos, que hemos ganado 23 elecciones. De los poquitos que somos. Ellos son unos amargados. Yo te lo dije una vez, mango. Esa gente lo alimentaron. Su primer tetero fue el fascismo. Entonces ellos no entienden de alegría porque el fascista es amargado. Mira, cuando ellos se concentran allá, empiezan a trancar la calle, a generar violencia. Una vez nos quisieron quemar la maternidad, a hacer guarima, a regar basura y le generan es la violencia. Y de este lado, tú siempre vas a ver la alegría, tú siempre vas a ver el optimismo, el apoyo incondicional presidente Nicolás Maduro, a nuestro proceso, pero con firmeza le decimos a ellos, nosotros somos hombres y mujeres de paz, pero no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que esta parroquia le embochiche. Ya ustedes saben otra de las razones por las cuales esos cabildos abiertos no eran tan abiertos, porque ni a balazo iban a dejar que gente llegará a expresar sus ideas y decir, bueno, ¿cuál es la ridiculez que están haciendo? Además, que tenemos que estar muy claros que justo y precisamente en los sitios donde se convocaron estos cabildos abiertos semanas anteriores fueron precisamente donde se efectuaron esos focos de violencia que el día de hoy
la noche de Caraqueña y todo el país está tranquila. No está pasando nada, aquí se acabó el bochinche, aquí se mandó a parar. Y bueno, y también hay que agradecerle a la oposición venezolana, que bueno, que ha hecho uso del malandraje y del AMPA, porque por fin se le empezaron a ver las caras y las caletas donde estaban metidos los tipos para poder meterle mano y acabar con eso. Yo quiero mandar un agradecimiento no solamente a los compañeros de Orden Público de la Policía Nacional Bolivariana, que han hecho un excelente trabajo, a los compañeros de la Policía de Caracas y sobre todo a los compañeros de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB, el FAE, que han estado día y noche batallando y sacando de los curucuchos ese poco de malandros que cree que son los dueños del país. Pues no, aquí hay gobierno, señores, y para rato, para brindarle la tranquilidad de usted, para que incluso usted siga protestando lo que tenga que protestar, pero sin que el AMPA sea el que quiera venir a hacer el desastre y a no dejarlo ni siquiera salir de sus casas. Por cierto, cuando hablan de cabildos abiertos, yo quiero aclarar algo ahí. Porque dice cabildos abiertos, no, cabildo abierto no es eso. Eso era cerradito. Cabildo abierto es cuando participa el pueblo que hace una propuesta, cuando se debate una propuesta, eso es un cabildo abierto. Estos son mítines y discursos que van a dar los líderes de la oposición. Muchas. Un cabildo abierto es donde, o sea, donde hay una serie de ideas que participa una gran asamblea, un conglomerado, hacen propuestas, contrapropuestas ante una autoridad, o la autoridad convoca a la población para debatir algún tema de interés. Eso es un cabildo abierto, por cierto. Estoy en desacuerdo con los cabildos porque es fue algo que trajeron los españoles. Tan igual que la estructura de los cabildos metropolitanos, los cabildos de concejales. Todas esas cosas yo creo que hay que empezar a revisarlas. Más, vamos hacia el Estado comunal, vamos más hacia esas cosas, pero... Estamos ahorita autoproclamándonos. Proclamados en ZK, numeral proclamados en ZK. Una ayudita, por favor, uno le da el 50, luego le da el 100 para que todos colaboren. Ahí está la etiqueta, numeral proclamados en ZK, para que la pongamos de primera en el Twitter. Pero vamos con el video de otra cosa, otra pregunta que se le hizo, pero ya desde Venezuela, que se le hizo a el ayudador del teléfono. Veamos este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta para que la gente siga escribiéndole a Winston Vallenilla. Vamos a ver el video. Siri, el presidente de Venezuela es Guaidó. Creo que no te entiendo. Siri, que si el presidente de Venezuela es Guaidó. Esto es lo que encontré en internet sobre que es el presidente de Venezuela es Guaidó. Siri, el presidente de Venezuela, ¿quién es? La respuesta es Nicolás Maduro. Más claro, imposible. ¡Familia! ¡Familia! Me autoproclamo también presidente de TVS. Aquí como, bueno, claro. Mire, y tenemos que... todas las lucas, ¿vale? Tenemos que decirlo, este programa no está saliendo en las instalaciones de BTV. Estamos saliendo desde los estudios de Russia Today que quedan en el centro de Caracas. Porque, bueno, por obvias razones, porque también... Por medidas de seguridad. Porque también nos proclamamos dueños de Russia Today. Pero tenemos otro video, esto es ya el video 9, esto es lo que se generó en la guarimba. Why dog, ¿por qué perro? Why es por qué, ¿no? Porque, why dog, ¿por qué perro? O perro blanco. Why dog, ¿por qué perro blanco? Pero ayúdennos con la etiqueta, proclamados... En ZK, numeral proclamados en ZK, descargue esa alegría chavista, exprésese en las redes sociales y siga con nosotros en este programa, Zurda Conducta, proclamado también negro del WhatsApp. Yo conozco un tema de Led Zeppelin que se llama Black Dog, perro negro. Perro negro. Sí, este es White Dog, perro blanco, y es como una raspacanilla. Pongo cosa... por ahí Black Dog, perro negro de Led Zeppelin cuando pueda. Vamos a ponerla más tarde. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Vamos pues con el video, ya venimos con más de Zurda Conducta. Yeah.
Por ahí ya andan algunos medios, ¿no? Internacionales, incluso dirigentes de la derecha. Brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Mira, el día de ayer la concentración del pueblo bolivariano salió desde varios puntos de Caracas. Justamente en ese punto, luego que el señor Guaidó hizo el ridículo levantando la mano, le dieron la orden a este poco de muchachos descerebrados, sí, descerebrados. Acabaron con las paradas públicas que han sido recuperadas en un plan de recuperación de la ciudad que se ha marcado en la nueva misión Venezuela Bonita que lanzó el presidente Nicolás Maduro. Quemaron un módulo de asistencia vial de la policía. Incluso ahí se encontraba una tarima donde fue que salieron los compañeros, las compañeras de la juventud. Acabaron con todo. Se robaron los baños, los pusieron en la vía pública para quemarlo. Se metieron en los comercios de alrededores tratando de saquearlos, porque eso es vandalismo. De hecho, hay un video por allí que se no lo quieren mostrar ustedes, de unos jóvenes de la Guardia Nacional Bolivariana que venían pasando por Chacao, los bajaron de la moto, los agredieron y casi los matan. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del Estado ante la alteración del orden público? Porque mientras la Policía Nacional Bolivariana continúa bajo su premisa del tema del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, de que el lado echan plomo. Negra, eso aquí nadie lo dice. Ayer tuvimos dos compañeros heridos. No, pero hay un caso, ayer creo que fue, había un muchacho que tenía algunos problemitas mentales, alguna enfermedad. El muchacho, eso fue en Mérida, de verdad que fue lo más desastroso, porque la oposición y los carteles mediáticos van a tratar de quitarle el rostro a todo. Nosotros estamos enfrentados a la expresión más nauseabunda de la política, a la adolescencia política, a un montón de carajitos jugando a la guerra, ¿verdad? Que están siendo inyectados con mucho dinero, con mucha droga, con muchos componentes de estímulo del ego también. Por ahí hay unos generales que se fueron desde hace años porque no los ascendieron. Ay, yo sí tenía que estar ascendido, entonces como no me ascendieron, entonces yo me arreché, entonces... Y ahí están en Bogotá haciendo proclama. Con todo un histrionismo presidencial. Lo vean, fue loco. Vueltos locos. Pero yo les voy a contar el caso del chamo de Mérida. El chamo se les acercó. Un chamo con una enfermedad. Y les dijo, yo soy Tupamaro. ¿Tú sabes qué hicieron, mango? Le metieron dos tiros en la barriga. Sí. Escucha bien. Dos tiros en la barriga. Fue Protección Civil. Cuando se acercó Protección Civil, los chamos que estaban guarimbiando en Mérida se acercaron y le metieron dos tiros en la cabeza. No conforme con eso, lo incineraron. En otras palabras, lo quemaron. Lo quemaron. Muerto, el cuerpo incinerado y nosotros tenemos que calarnos a ustedes. Esa fue la creación tuya, Guaidó. Ya en ti, ya debería empezar a pesarte, levantarte al día siguiente, verte al espejo y darte cuenta de las muertes que estás creando, de los monstruos que creaste, de los asesinos que estás apoyando, pedazo de pendejo, que crees que ya, bueno, me levanté con una ilusión paralela, con un trastorno de personalidad
por el cual estás transitando. Ay, yo me levanté y hoy soy presidente. ¡Huevón! Eso se logra con votos, pajúo. Y sí, sáquenme en las redes sociales. Porque ese acto, ese hecho risible, en donde todo el mundo te está mamando gallo. Hay una frase de 100 años de soledad que dice: pretendían ser heraldos del progreso y terminaron siendo mercachifles de diversiones. En eso fue lo que te convertiste tú, Juan Guaidó, un carajito de 35 años, transitando por un trastorno de personalidad, echándose por la borda los votos de un montón de pueblo chavista, apoyado por un loco como Donald Trump, que dice que hay que construir un muro y que lo tienen que pagar los mexicanos. Imagínate tú. ¿Ah? Y que los latinos somos unas mierdas. ¿Y eso lo dijo? Porque eso lo ha dicho. ¿Esos son los que los apoyan ustedes? ¿Toda la vida va a durar Donald Trump ahí? ¿Nos van a invadir? ¿No toquen a Juan Guaidó porque le podemos hacer algo a Venezuela? Este pueblo no se raja, compañero. Nos ha costado demasiado. Nos costó mucho. El hecho de que ustedes hayan asesinado a Hugo Chávez, los departamentos de inteligencia de los Estados Unidos, con un montón de gente que sí se, bueno, que se dio a las pretensiones. Ahí están las fotos. Me acaban de mandar los compañeros de la que se dio a las pretensiones, asesinaron a Hugo Chávez y nosotros seguimos jugando la democracia. Dijimos, vamos por unas elecciones con Nicolás Maduro y le ganamos a Capriles y le ganamos a Falcón y ganaron ustedes una. ¿O es que Juan Guaidó, por qué es parlamentario? Porque se eligió a través de una elección. Porque se eligió a través del voto. ¿Y se le respetó? ¿Ah? Y se le respetó. Ahí nos vio en estos días en la esquina de la asamblea. Nos vio en la esquina de la asamblea y se asustó todo. A Mango y a mí. ¿Y armaron un escándalo? Y salió escondido de la asamblea. Vas ahí porque nosotros vamos la otra semana. Vamos a ver cuándo vuelve el presidente de la asamblea. Bueno, yo como... Todos los días vamos a hacer vigilia. Autoproclamada ministra de comunicación, usted tiene la orden de estar ahí permanentemente cubriendo esa fuente que es la fuente legislativa. Por cierto, una orden. El señor José Guerra nos estuvo acusando por allí que le robamos el teléfono. Señor Guerra, muestre las pruebas porque aquí existe algo que se llama demanda, ¿oyó? A ver, mira, que Dios va a ganar unas cuantas. Y él es ministro de Economía, ¿no? Si no me equivoco, no, papá, de Guaidó. Ahora todo el mundo se anda escurriendo el bulto. Mira, hay una cosa que, ahí lo voy a decir, o sea, es que el problema no es generacional. El caso de Guaidó no es un problema que tenga 35, 25, no es un problema generacional. Pero este es un grupo de muchachos que vienen formando desde el año 2005, 2007... En la fiesta mexicana. Lo formaron, este es un grupo formado políticamente en escuelas neoliberales del mundo, que ha estado en formaciones técnicas, en formaciones en economía, en diferentes áreas. Y esto, esta táctica, esta técnica de agarrar a un muchacho y quemarlo y mostrar la foto, la vivimos aquí hace dos guarimbas atrás, la revivimos en Nicaragua. Ahora la volvemos a vivir acá en Venezuela. Entonces volvemos a lo que es la persecución contra los chavistas. Publicando la... Publicando la foto, te quemamos, ¿viste? Ahí está, eso es lo que vamos a hacer los chavistas. Por ahí publicaron mi teléfono, mi número de teléfono. El de Remigio Ceballos. El de Remigio Ceballos lo publicaron. Está recibiendo llamadas todos los días. No, y él la contesta. Te vamos a hacer de todo. Señoras y señores, escuchen lo siguiente. Ustedes pueden publicar lo que les dé su perrísima gana. Nosotros no nos vamos a rajar. Nosotros tenemos nada que negociar con ustedes. Que hay uno que quieran negociar con ustedes, allá ellos con su peo. Yo no tengo nada que perder con ese sentido. Pero les repito, señoras y señores, esto se trata de defender un proyecto. Aquí tenemos una guerra, lo decía el presidente hoy. Vamos a revisar las leyes de la ley de la corrupción. Vamos a aumentar las condenas. Aquí tenemos un gran problema económico. Aquí tenemos una inflación inducida. Aquí tenemos un gran problema. Los que están aquí en este momento, en este estudio, los camarógrafos, los muchachos técnicos que están por el otro lado, los que están allá arriba. Señores, cobramos un sueldo que no nos alcanza, como dicen por ahí. Si es verdad, nosotros estamos claros y estamos cogiendo coñazos, pana, sí. Pero nosotros no vamos a arrodillar ante ustedes, hermano. No tenemos dignidad. Mucha. Porque nosotros vamos a salir de este peo. De este peo nosotros vamos a salir.
¿Cuándo vamos a salir? Bueno, pero vamos a construir. No crean ustedes con sus sicarios, con su mucho dinero que tienen, que están comprando el poco de malandro, le tenemos miedo. Que pase lo que tenga que pasar, hermano. Si la muerte llega, bienvenida sea donde quiera que se encuentre. Mira, hace minutos, frente a la sede de nuestro consulado en Nueva York, movimientos sociales de Estados Unidos expresan su apoyo al presidente Nicolás Maduro y exigen que Trump mantenga sus manos fuera de Venezuela. Esto es en Nueva York. Vamos a ver el video, señor director, cuando pueda. Y por favor, cambie la música. Miren, ahí están. ¿Cuándo we want it? Now. What do we want? When do we want it? What do we want? USA. When do we want it? Now. What do we want? USA. When do we want it? Now. What do we want? USA. When do we want it? Now. What do we want? USA. When do we want it? Now. Alerta. 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 Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bueno, ahí están los pueblos del mundo. Hoy salió una señora con una pancarta diciendo no al golpe de Estado en la OEA. Están empezando a manifestarse los pueblos. En el caso en particular he visto mucha solidaridad, por ejemplo, en el pueblo de España, en sus diversas expresiones territoriales y culturales, la gente diciendo, bueno, ¿qué locura es esta? O sea, desde Estados Unidos ahorita se pueden autoproclamar o se pueden proclamar presidentes. Y por eso una amenaza latente por parte de un Bolsonaro que dice que hay que acabar con la expresión bolivariana en América Latina, que hay que acabar con la izquierda, y por eso necesitan poner a un Lula preso, por eso necesitan poner a una Cristina, por eso necesitan el inicio, el génesis del conflicto mundial está pasando por Venezuela. ¿Por qué está pasando por Venezuela? Porque están diciendo tantas locuras, están planteando tantas locuras desde los halcones de la guerra, desde lo que quieren privatizar el Estado-Nación, que se acabe el Estado y que lo que hayan son corporaciones que hacen, bueno, que permiten, bueno, la flexibilización laboral, que permiten el supuesto libre juego del mercado, etcétera, etcétera. Lo que está planteando, por ejemplo, el señor Donald Trump, cuando dicen, nosotros dejamos de ser huevones, la guerra le tiene que costar a cualquiera, a cualquier país que pretenda utilizar nuestro ejército para hacer una guerra, eso le tiene que costar algo. Y llegó aquí un pajugo. Y le dijo, le entregamos la faja del Orinoco si quieren, como garantía de préstamo, como garantía de pago a lo que queremos que hagan en Estados Unidos. Entonces ese es el país que nosotros queremos, esa es la dignidad que se ha forjado con el paso de los años. ¿Ah? Y por eso la necesidad imperiosa de generar la conciencia, de generar ese llamado permanente a la independencia. Desde acá, mi saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son pueblo como usted. Mi saludo a la gente que le está echando bola en los clubs. Mi saludo a la gente que está echándole bola con un salario que no nos está alcanzando. Es verdad. Pero que se están haciendo esfuerzos inusitados para que se acabe el bloqueo, hermano. Nosotros no tenemos que mendigar 20 millones de dólares. ¿20 millones para qué? Eso son 5 casas de la Mesa de Unidad Democrática. ¿20 millones de dólares para qué? Eso es lo que cuesta la supuesta ayuda humanitaria. Cuando tenemos 1.200 millones por un lado. Cuando Colombia no nos compraba ni siquiera con el efectivo las vacunas. No nos vendía las vacunas. ¿Ah? Cuando desde México se estaba persiguiendo a las personas que, a los empresarios que vendían los alimentos para que conformaban la CAA Club. Eso es lo que quieren para Venezuela. Y como dijo Rusia hoy, nos acabamos de dar cuenta que ustedes sí hacían parte, Estados Unidos, de la crisis inducida en Venezuela para llegar a este término, que es el término de la implosión de la República. El señor Juan Guaidó se está prestando para eso. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa el domingo. Estamos hablando de las 72 horas que dio el presidente Nicolás Maduro. Pero vamos a ver qué pasa con los pueblos y su rebeldía. Con los pueblos que están diciendo no podemos permitir que pase con Venezuela lo que están generando. Y eso lo ha hecho un Lester Toledo, eso lo ha hecho todas esas personas que se la pasan salivando
y que creen que van a llegar con un avión, ¿verdad? Con la banda presidencial terciada, porque ni siquiera Juan Guaidó es un condón que ya lo usaron una vez, es un condón reutilizable. Eso es lo que es Juan Guaidó, un carajito como nosotros. ¿Ah? Muchacho. Vamos pues con el video del 2002 y después vamos con el video de Mango. Vamos pues. Mi condición de presidente de la República de Venezuela. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election. Estoy preocupado por el pueblo venezolano y preocupado por la disminución de la institución democrática. Vayan tranquilos, marchen, tomen las calles, protesten. Todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país. De que Nicolás Maduro en este momento, ante su vulnerabilidad, ante el miedo, el terror que le tiene la Fuerza Armada, Chávez no tiene el revocatorio del pánico. Y que tenía dos alternativas, él estaba pidiendo o dinero o refugio en un país aliado. 23 es el momento de final. Cosas están pasando por aquí, por allá y hasta más allá. Fíjense, vemos como estos señores también han venido ya entrando un poquito serio en esta parte del programa, utilizando también la parte del terror y acabar con los símbolos del chavismo. Quemaron la casa del PSUV en Monagas. Han atacado diferentes dependencias de instituciones de gobierno. Portuguesa y Yaracuy, ¿verdad? Sí. Yaracuy que no pasaba nada, fíjate. Sí. ¿Hacia dónde se dirigió los ataques? Hacia donde estaba todo tranquilo, hacia donde había, o sea, existe una gran militancia chavista. El caso de Yaracuy, que es un caso muy emblemático, que hay una gran militancia, que es un pueblo bien chavista, están dirigiendo los ataques hacia allá. Están dirigiendo los ataques hacia el Estado Vargas. Están dirigiendo los ataques, por ejemplo, en el caso de Caracas, a los sectores, el caso de la Avenida Sucre. A una cuadra de Miraflores, grupos, porque no es el pueblo, son grupos organizados que salen, ponen una barricada, echan unos tiros y se retiran. Mira, yo te voy a echar un cuento, disculpa que te interrumpa. Yo te voy a echar un cuento breve. El día de ayer hubo unos incidentes en la parroquia La Vega. La Vega, crisol de las luchas populares, lo decía la primera. Yo estuve allí, porque es mi parroquia, yo vivo ahí, yo digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque uno se conoce. Cuatro de los chamos detenidos. Hijo, ¿de dónde eres tú? ¿De La Vega? ¿De qué parte? Del callejón no sé qué. Mentira, no eran de la parroquia. Me pongo a hablar con ellos, yo digo, viejo, no me caigas a coba, que yo estoy de aquí. No, señor, estoy achacado, yo ni siquiera sé dónde estoy. Así, de los cuatro, claro. Tres. Cosas, y uno era de precisamente cosas como esas, pues, cosas como esas que se entiende. No, pero es que el pueblo está molesto y todo lo demás. Bueno, mira, es fácil. Le voy a explicar la fórmula. Uno, sicariato y malandraje pago. Dos, gente molesta, que sí hay gente del pueblo que está recha, que está molesta, sí. Que ha sido manipulada por ellos, también. Hay gente que dice que tiene que protestar. Yo soy de los que dice, hay que protestar, sí. Yo estoy de acuerdo con las protestas del pueblo. Y los que estamos aquí sentados vamos a protestar al lado del pueblo, pero cuando protestemos, voy a poner un ejemplo, el caso de la Avenida San Martín en la noche de ayer. Hubo una protesta, quemaron un camión de la policía y todo lo demás. No, no era de la policía. Era de limpieza. Era una de cuadrilla. Una de la cuadrilla de limpieza, perdón, tienes razón. Sí, estaba en la Plaza Capuchino. Ok. Mira, pero en San Martín están unos supermercados, el Unicasa, que es bien bachaquero y que sube los precios cada vez que le da la gana. Y las carnicerías que están alrededor, no, ni las tocaron. Dos licorerías, una agencia bancaria. Saquearon fuera la licorería. Y la agencia del Banco de Venezuela. Entonces ya va, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es el peo? Ya va, porque la avenida San Martín, en la esquina del Bañal, donde está el centro del bachaqueo, coño, a ellos no les protesta a nadie, a las carnicerías y no les protesta a nadie, a los portugueses y no les protesta a nadie, a la Unicasa no les protesta a nadie porque tienen un grupo de malandros que los cuidan empistolados, que se le ocurra alzar la voz, le dan su tirote, los joden. Ah, eso pasa en San Martín.
Pero ayer salieron unos grupos entonces a decir, vamos a tumbar Nicolás Maduro, pero vamos a abrir el Prolicor. Yo tengo hambre, pero vamos a abrir el Prolicor. Mi protesta es porque no tengo que comer, pero abrir el Prolicor. Entonces ya va. Momentico. Nosotros no estamos buscando una confrontación pueblo contra pueblo, que eso es lo que quieren algunos sectores. Pone a pelear al chavismo con estas bandas armadas, porque ni la gente de la oposición realmente, que vive en el barrio, está en esa. El opositor del barrio toca su cacerola, la toca tranquilamente en su casa. Y termina tomándose un café con el vecino que es chavista. Es así mismo, mira, negra, dame un poquito de azúcar que se me acabó, vamos a intercambiar café. Esa es la solidaridad del barrio. O sea, no nos vengan a echar cuento porque agarraron a 10 carajos que le pagaron, ¿verdad? Que a la final terminan trabajando, echando paja, ¿ves? Y ahorita son los más malandros de todos porque tienen un AR-15. Pero al final terminan siendo hasta sapos. Terminan siendo hasta sapos. Pues terminan trabajando hasta para la policía. ¿Ves? Entonces no me vengan a hablar de que son más malandros que nada porque tienen un AR-15 y joden a las mujeres, los consejos comunales. Por cierto, le voy a hacer un llamado desde acá a los movimientos feministas. Que hagan una revisión, ¿vale? De los ataques que le tienen a nuestras compañeras de los consejos comunales. Estos grupos paramilitares, estos grupos que actúan con el narcotráfico, que han quemado compañeras nuestras, que han perseguido, han asediado a las compañeras que están en los barrios echándole bola. Por eso nadie protesta, ¿vale? ¿Ah? Vamos a movilizarnos, hermanos. Aquí hay una situación de persecución contra la dirigencia social, contra la mujer campesina, contra la mujer obrera. ¿Ah? Y tiene que ver con eso. Parte de la guerra económica es esa, porque quienes están en el barrio echándole bola son la mayoría, en su mayoría son mujeres. ¿Ah? Entonces, hagamos una revisión de la situación real y tracemos una estrategia político-militar. Así de claro, una estrategia político-militar. Porque ya va. Sabemos que también existen sectores que están desviados, que están infiltrados dentro del proceso. O sea, tenemos dos frentes, tenemos el frente en aquella acera del enemigo, pero también lo que tenemos aquí infiltrado. Vamos con un video de lo que sucedió en La Pastora. La Casa Cultural Robert Serra, el solo hecho de llamarse Robert Serra, representa bastante en este pueblo. Una casa donde había centro de lectura, de teatro, un centro de encuentro cultural donde llegaba toda la gente de La Pastora. Y esto fue lo que pasó. Suelta el video y ya regresamos. En la terraza, la Casa de la Cultura, lo que se llamó el Techo de la Ballena. Aquí, este espacio fue concebido por la comunidad para el espacio de lectura. Esto nos lo arregló la alcaldía de Caracas con Jorge Rodríguez, en la cual de repente había toda una estantería de libros aquí. Esto el libro, una librería y un centro de lectura, en la cual de repente queríamos hacer una tasquita para que la gente viniera a tomar su refresco, su jugo. La cultura contra la barbarie. Esto es una barbarie. Lo que hicieron, destrozarlo. Lo más importante, el conocimiento, la lectura. ¿Qué está pasando? ¿Qué en qué mente cabe de repente destrozar el libro? La poesía, libros de teatro, libros, novelas, es decir, de la cual iba a engrandecer el pensamiento, el individuo, me iba a abrir al horizonte. Sin embargo, esta gente ve cómo destruye, cómo todavía están aquí. ¿Ves? Está fresca la llama todavía. Los libros, mira. Santana, Cabruja, Rengifo. Como de repente se revuelve ahí. ¿Ah? Buenaventura Yatarra. Toda la poesía, ¿eh? Todo como. ¿Qué es esto, Ale? Los libros todavía en ceniza. Nosotros aquí en La Pastora estábamos orgullosos de esta casa que tuviera el nombre de Robert Serra. Y con el poder popular,
y las autoridades, nosotros debemos respetar. Esto era una aduana marítima, esto estaba abandonado por años. Y nosotros fue una pelea constante cuando después al final pudimos hablar en el 2015 con el presidente Maduro, con Jorge Rodríguez, para de repente organizar esto, hacer el bulevar. Esto fue una casa de cultura bien concebida. Por aquí no hay ninguna casa de cultura en estos espacios de la toma, el polvorín, lice, y de repente esto, bueno, es la barbarie. Es la barbarie. Es la barbarie. Esto es lo que han hecho, es un asesinato contra la cultura, contra la humanidad. No es posible que a alguien se le ocurra quemar la Casa de la Cultura, Robert Serra, aquí la pastora, en la cual la idea era, bueno, inconcebible, como profesor de teatro, y con un grupo que de repente la idea era rescatar a los niños, que haya un disfrute, y de repente en este espacio que te está consumiendo todavía, venga a ver, todavía por las llamas de estos buenos infelices que queman la cultura, vemos que esto no es el camino. El camino es el diálogo, el camino es la democracia, el camino es la convivencia, ¿no? Un vil asesinato para la cultura. Y sin embargo, lo van a intentar. Vamos a rescatar esta Casa de Cultura y vamos a rescatar el país. Vamos a continuar con esta resistencia en la cual nos tienen, que quieren a atraparnos con esta guerra económica, no van a poder. Y vamos a continuar en la Casa de la Cultura. Robert Serra se va a parar, se va a levantar, como vamos a continuar levantando y tratando que esta gente tome otro camino, que no es el camino del fascismo, no es el camino del asesinato de los libros, no es el camino de la quema de libros, la quema de medicina, la quema de repente del clínico universitario con la electricidad. Mira, esto es lo último, pues, lo que faltaba, la cultura. No van a poder. Nosotros vamos a continuar porque somos gente de buena fe, somos gente humanista, por eso el comandante Chávez nos guió, pues, que la cual Maduro continúa. Nosotros vamos a seguir reforzando la cultura, y esto no va a poder pasar, porque esta gente tiene que cambiar. No al fascismo, sí a la cultura, sí a la verdad y sí a la paz. Mira, no solamente atacaron la figura, una casa cultural creada, bueno, por el entonces cuando estaba el alcalde Jorge Rodríguez, regentada por Fundarte, sino que quemaron un mercal y quemaron un museo de José Félix. El monumento a José Félix Rivas. El monumento a José Félix Rivas. O sea, los tipos, eso queda en Puerto Caracas. Los tipos creían que se la estaban comiendo ahí. Y no saben, bueno, la indignación que generaron dentro de la población. Aunque después andaba, el que nos sapee, el que diga algo, los tenemos identificados, los sapos del barrio, etcétera, etcétera. Como lo han hecho en un montón de lados. Como han generado en un montón de lados. En ese sentido, hay que hacer un llamado. Hay, por ejemplo, urbanismo. Muy poca gente, tengo que decirlo. Urbanismos construidos por la Misión Vivienda. Gente que de repente es escuálida. ¿Ya? Pero es muy arrecho. Es muy arrecho. Esto va a estar bueno, pero déjame acomodarme aquí. Es un oxímoron. Es una cosa muy extraña. No sé por qué se me vino la palabra oxímoron. Que vayan buscando cualquier video. Lo que a ellos les parezca. Le vamos a coger que se autoproclame. Que se autoproclame el señor Marcos Ramírez como director. Vamos a ver, Palencia y Marcos, elijan el video ustedes. Aquí todo el mundo se está autoproclamando. Pero mira, chicos. Gente que vive en un urbanismo. ¿Qué llegó? Un urbanismo. Gente escuálida. Claro. Un urbanismo construido en revolución. No le cobraron cuota, nada. Ah, no, pero ellos desde el urbanismo, construido en revolución, asediado por unos sectores, ellos graban videos y atacan a la policía porque está tratando de restituir el orden público. Interesante esto. Interesante, ¿verdad? Y no solamente eso, es que el video extrañamente llegó a manos de Carla Angola.
Y no solamente eso, es que empezaron a atacar porque supuestamente en el edificio vivía la alcaldesa de Caracas. Entonces hay uno donde se pregunta. A veces nosotros nos pasamos de pendejos. Ese. Yo tengo el nombre, pero yo no voy a caer en esa. Yo te voy a escribir un mensaje a ti. Al camarógrafo. Yo te voy a escribir un mensaje a ti. Sí, te lo voy a escribir. ¿Verdad? Porque que estén atacando un edificio y que después los policías que están tratando de restablecer el orden para que no ataquen el edificio, tú pases ese video para Carlangola. No seas malo, ¿vale? No seas malo, ¿vale? ¿Ah? No, no seas malo. Ah, que tiene derecho a la libertad de expresión, de bolas, claro, que la tiene. Pero la libertad de poner al escarnio público un poco de gente, ah, y está tan... Ponen al escarnio público, mira, a la alcaldesa de Caracas. Mira, Pedro, pues. yo te puedo completar ahí rápidamente. Mi mamá, Luzmila Aurora Petit de Colina, fallecida por las guarimbas de 2014 cuando la salida. Algo que nunca se me olvida. Ella decía algo. Decía, yo no pido que me den las gracias, pero no seas malagradecido. Es que es muy arrecho. Ahí vamos a resumirlo todo, negra, porque a lo mejor no es negra. Un tema de que... Bueno, porque el Estado ha tocado a muchísima gente, uh-huh, con el tema de la vivienda, porque el ideal aquí es que todos tengamos una buena calidad de vida. Pero chico o chica, porque vamos a... Para no tener un solo género, no seas caretabla, ¿vale? Pero una dignidad. Pero una gente que graba... O sea, están atacándote a tu urbanismo o a tu edificio. Aparte grabas el video. O sea, lo desde el urbanismo construido en revolución. ¿Dónde y aparte dice, le están violando los derechos humanos a los manifestantes? Ah, y la gente que vive en el urbanismo. Donde tú mismo estás viviendo, donde están atacando. Los niños cuando escucharon que le estaban cayendo a piedra al urbanismo. Pero ya va, pero dado el supuesto, el caso negado, de que esa turba no hubiese podido ser controlada, no hubiese llegado la Policía Nacional Bolivariana y logran ingresar al edificio. ¿Tú crees que iban a... el tipo ese que grabó o la tipa que grabó iba a salir? Yo fui el que grabé, no me hagan nada. ¿Tú crees que no se lo iban a llevar por encima? En el odio y en la locura y en el desastre que tenían armado. O sea, no sé, es como una pregunta al aire. Son cosas que uno pregunta, pero miren, se autoproclamó. ¿Vas a decir algún comentario? Sí, sí. Aquí me llegó una denuncia precisamente de los compañeros de San Agustín, uh-huh, que hoy hubo una asamblea de movimientos culturales. Ah, en la Interpretación de la Alameda. Los grupos, las bandas de los personajes que estaban anoche causando terror en San Agustín, que no pasaban de 50, están amenazando con quemar el Teatro Alameda y la Radio Cultural Alameda. Una denuncia que estamos haciendo en el día de hoy. San Agustín, sobre todo el caso emblemático del Teatro Alameda, bueno, porque lo conocemos de años, de cuando era escombro el Teatro Alameda, venimos de esa lucha y sabemos lo que... de cómo se recuperó y cómo el barrio recuperó el Teatro. Y que los Capriles nunca van a perdonar que eso se les haya quitado las manos. Cuidado, alguna gente del barrio que se están prestando para conspirar contra el Teatro Alameda, para conspirar contra la Radio Cultural Alameda. Mucho cuidado, porque van a tener una respuesta contundente, no nada más de San Agustín, van a tener una respuesta contundente de todo el movimiento popular de Caracas. Eviten un problema que pase a mayores. Sean conscientes, compañero Carlos Alino. Vamos, porque se autoproclamó y tengo que mandarle un saludo. Miren, una compañera nuestra está cumpliendo años. A Isabel Uzcategui, que es editora. Gotita de amor. Productora de acá. Cumpliendo años, le mandamos un saludo. Cumpliendo 35 años como Juan Guaidó. Avi, te puedo decir algo. No te... Avi, feliz cumpleaños y cada día no te haces más joven. Llegarás acá también, Avi. Te queremos. Vamos pues al video 31 que eligieron desde allá. Hoy estamos permitiendo que todo el mundo asuma la autoritas. Pero bueno, veamos el video 31 elegido por Marquitos, Palencia y Jonathan y el director allá arriba. El consejo editorial. El consejo editorial. Como ya todos saben, uno de los recursos naturales que genera cambios en la política internacional es el oro negro. I don't know,
Petrolén Venezuela es hablar de la historia de Venezuela, es hablar de su cultura y también es hablar de la política venezolana. Un venezolano amante de su patria y de su pueblo. Carlos Andrés reafirma que la política que desarrollará su gobierno será de verdadera igualdad para todos los venezolanos. En los años 50, la intervención norteamericana en Venezuela no se dio ni por la fuerza ni por golpes de Estado. Se hacía desde la televisión y hasta multinacionales petroleras tenían sus noticieros. La Creole Petroleum Corporation presenta. En una entrevista con la Associated Press, el jefe del gobierno instaurado en Bolivia el viernes precisó que no nacionalizará la compañía petrolera Bolivian Gulf Oil y que espera tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Las grandes multinacionales controlaban el espectro radioeléctrico. Desde que el presidente Chávez llegó a la política venezolana, la derecha preparó el terreno para la conspiración y para el sabotaje. Usted es el responsable de la escasez de gasolina. Del desabastecimiento de alimentos. No hay transporte porque no hay gasolina. No hay gasolina porque hay crisis petrolera. Hay crisis porque usted no escucha. Venezuela fue el primer país del mundo objeto de un golpe de Estado comunicacional. Nosotros observamos cómo los vecinos están pues drenando un poco su indignación, pues colaborando con las autoridades para apresar a aquellos que son responsables de todo lo que ha ocurrido en el país. Él no creía que Hugo Chávez había firmado esa carta. Se le informó que Hugo Chávez firmó esa carta anoche aproximadamente a las 4 de la mañana. El presidente Carmona ya está al tanto de estos hechos. También está al tanto de estos hechos el jefe de la Casa Militar. Muchas gracias, Armando. Un tremendo trabajo. Mi preocupación, por supuesto, es que la nacionalización de la industria hará más difícil que el pueblo venezolano salga de la pobreza. Hará más difícil que el pueblo desarrolle todo su potencial. Estoy preocupado por el pueblo venezolano y preocupado por la disminución de la institución democrática. Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. Entras el oro negro, conocerás de primera mano las diferentes guerras por el petróleo y cómo este recurso natural cambia el ajedrez político de los países que deciden ser soberanos y cómo son objeto de ataques mediáticos y militares. Bueno, seguimos nosotros en el Sur de Conducto, 11:53 de la noche. Saludar a toda la gente que hizo posible que, bueno, la tendencia se posicionara. Está ahí la gente, bueno, riéndose, la gente mandando memes. Mañana tenemos otro programa de Sur de Conducta. Estaremos muy activos y muy pendientes desde las redes sociales. Habíamos dicho que este programa no salía al aire, pero era porque nos fuimos de BTV y estamos en el centro de Caracas transmitiendo en vivo y en directo desde acá, desde otra trinchera de lucha. Estamos de tercero en la tendencia de Proclamados en ZK. Numeral Proclamados en ZK. Ya saben que yo me proclamé, ponme ahí el insert, por favor, para ver qué, cuál es el cargo. El último, ¿cuál ver? Es el cargo que ostento. Por hoy, por esta último hora. Cargo. El último cargo que ostento. ¿A esta hora? El cargo que ostento, por favor, pónchalo ahí. No. Ahí estoy de autoproclamado como el negro del WhatsApp. Un aplauso para mí. ¿Ah? Un aplauso. Bueno, tendrás hoy una noche. Sí, ya, una noche de copas, una noche loca. Sí, Guaidó sueña con ser presidente, que tú sueñes con ser negro de Guasón, no quiere decir nada. Si yo, una mentira, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Ahí. Dele, ahí duro, dele. Mira, vamos a los Twitter. Dele que son pasteles. Sí, vamos a los Twitter. No, son 55 vamos, apenas. Vamos a los Twitter. Mira, no, pero por ahí Monta Domínguez me escribió. Y dice Fabri 2021. ¿Cómo dice ya? Ajá. Yo proclamé a María Bolívar como asesora de Guaidó para que le eche una ayudadita. Aprobado. Mira, ¿qué te dice Mota? Ahí dice, Mota Domínguez dice por acá, está haciendo una reflexión. Nada más en electricidad, Brasil nos debe 48 millones de dólares. Agárrate ahí. Agárrate ahí, Pompeo. Agarra tus 20. Agarra tus 20, arroba Pompeo. Germán Piso Méndez, piso 1. Camarada, ya es hora de la que la Asamblea Nacional Constituyente tome cartas en el asunto y tome la decisión de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional y se acabe el golpismo. Una propuesta del pueblo. Arroba Héctorillo 231. Según los machaqueros, los precios de los productos están caros por el dólar paralelo. Mi pregunta es, ¿bajó el precio del dólar? ¿Deberían de bajar los precios? Mira, a propósito de precio, vente para acá, por favor, ponche aquí. Vente para acá. Dice Roberto Hernández Montoya, me metí en un restaurante carísimo.
Como no podía pagar la cuenta, me autoprogramé dueño del establecimiento y me fui sin pagar. Nadie me rechistó porque desde ayer eso se vale. ¿Ah? Oye, qué bueno, ¿no? Qué cosas están pasando en la vida, ¿no? Pero más una cosa, no. Fácil. Me autoproclamo dueño de la Hacienda Santa Teresa. No. Se acabó esa, Volmer. No. Vamos a reclamarnos todos presidentes de Fedecámaras, pues. O de Dólar Today. O de Dólar Today. No, Dólar Today, igual Fedecámara. Fedenaga, una cosa Fedenaga. De esa. O de la... Mira, yo me puedo autoproclamar dueño de los bienes que dejó tirado Borges en Venezuela. Ah. Por ejemplo, nos podemos autoproclamar dueños de la casa de Julio Borges. Y eso tiene sonando hace rato. Y convertida en la nueva casa de la memoria y museo Robert Serra. Correcto. Claro, cómo no, ahí mismo, aquí mismo en Altamira. Para que tengan un poco de cultura. Vamos seguimos con la siguiente. Los Twitter, por favor, señor director. Vamos a poncharlos. Y es que según lo baja, ya este es... Arroba Alex Ramos 68. ¿Qué papelón hizo Pompeo en la OEA? Ni amedrentando a gobiernos pudo imponer su títere. Pero es un alfabeto político, Majunche. Arroba Gaby del Pino. Arroba Gaby del Pino dice lo siguiente: me autoproclamo dueño de McDonald's. De ahora en adelante, esa verga se vaya. Se va a vender escachapa con cochino frito y guarapo de papelón. Más nada. Saludos al pana Robinson de la Policía de Caracas, director de la Policía de Caracas, está en sintonía. Arroba Jimmy Hospedales dice: el pueblo desamparado lo están robando los empresarios dueños de las cadenas de mercados. La zurda de Chávez de Cabello R. ¿Quién puede con esto? Vamos a seguir batallando, señores. Por allá arroba. El que sigue, arroba la Super Jane, los proclamados, lo mejor de las noches de jueves y viernes, arroba la zurda de Chávez. Arroba Jenny Calle, léelo ahí, Mango, por favor. Yo me proclamo venezolana de nacimiento. Años para la señora Arisabel Uzcategui, 35 años, proclamada la gordita sabrosa de zurda conducta. Eso está rico. Agárrate, eso está rico. Vamos, bueno, vamos, chao, hasta luego. Aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, tenemos que... Pero yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. Nada, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta.